Muy pero muy buenas tardes, queridos amigos que ya están sintonizando este nuevo programa de Ataque Directo, el cuarto de los días martes de esta temporada 2020. Me presento, soy Mauricio Lara, aquí a cargo de la conducción del programa del día de hoy. Y estoy muy feliz, porque agradecer a Gonzalo que me trajo una silla nueva y verdad que me siento bastante cómodo, así que... Los demás... Sí, subí de nivel, subí de categoría, la estrella, la jineta pesa, se nota el privilegio. Agradecer a Gonzalo porque... El nivel de la silla está de gamer. Me faltan aquí el teclado, el mouse y quedo listo, impecable. Así que gracias Gonzalo por la tremenda gestión. Y ya empezamos a presentar al panel. Vamos a partir con mi amigo Nicolás. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estuvo el fin de semana, la semana ahí viendo todos los datitos de tercera? Sí, buenas tardes Mauricio. Buenas tardes a todo el panel, a los invitados. Sí, bastante fútbol el fin de semana, traemos bastantes datitos, estuvimos viendo fútbol de tercera por ahí también, partidos amistosos que hubieron, así que hay bastante para comentar el día de hoy. Así es, ya se están moviendo los equipos, están haciendo hartos movimientos, están empezando con los amistosos, bueno, ya la gente se habrá dado cuenta que tenemos unos invitados que ya los vamos a presentar, pero por ahora pasamos a presentar a nuestro amigo Alexis González, el hombre multifuncional, Bob el constructor, el de los datitos, el que las hace todas. ¿Cómo está Alexis? Muy bien, muy contento de estar otra semana más acá compartiendo con ustedes y con la gente que se empieza a conectar y como decía Nicolás, ya empieza a rodar la pelotita en la tercera división, a puertas, ¿no?, de que se inicie la reunión ahí en la ANFA, así que de todo eso y más en este nuevo programa. Uno que no estuvo presente la semana pasada por temas personales, lo comentamos, pedimos las disculpas, pero hoy sí trajo su presencia acá al estudio. ¿Cómo está, querido profesor Tulio Pinilla? Muy, muy buenas tardes, de verdad que contento de estar acá de nuevo, compartir con ustedes y haciendo lo que más nos gusta. Radio y al mismo tiempo hablando de fútbol, que es lo que más nos interesa. Ayer tuve una pasadita por allá por ANFA, necesitaba ir a buscar unos documentos míos y tuve la oportunidad de hablar con don Martín Ose y con don Gerardo también. Y están entusiasmados, ya están todos montados en lo que es esta venidera temporada y tienen muchas, muchas buenas expectativas. Y quedaron contentos con lo que pasó el año pasado, con el tema de la final y todo eso, cómo salió de bien. Entonces, con algo de información también, un poquito. Ah, trae una bomba y se... ¿Una entrevista? Bueno, sí. No, después las voy tirando. De a poquito. Sí, de a poquito. Bueno, muchachos, antes de presentar a nuestros invitados del día de hoy, quiero hacerle la invitación a la gente que está en la casa para que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba ataque directo. Pueden buscarnos en Instagram, en Twitter o en Facebook. O también a las redes sociales de la radio Tu Zona X, que es nuestra nueva casa. Pueden buscarlos en Twitter, Facebook, Instagram. Ahí están viendo nuestro Instagram, donde vamos subiendo información de todo lo que son los equipos de tercera división y también lo que es el fútbol femenino. Ahí estamos con el tema de la rifa que habíamos anunciado para nuestra compañera, la Chelita, que bueno, Gonzalo lo comentó, por su lesión a la rodilla se está gestionando, hay varios premios interesantes, así que la gente también está invitada ahí, que pueda comprar, que quiera participar, que quiera ayudar, y bueno, que nos vayan siguiendo, vayan compartiendo, ya sea en Facebook la transmisión, vayan comentando con nosotros el día de hoy para ir interactuando en el programa del día de hoy. Y ya vamos de lleno a presentar a nuestros amigos. Ustedes se preguntarán, ¿quiénes son los invitados del día de hoy? Y como nuestra sección ya lo hemos dicho, estamos conociendo los equipos nuevos de tercera división, los que ya postularon y fueron aceptados. Y los invitados del día de hoy son del equipo Club Atlético Oriente de los Barnechea. Y para eso vamos a presentar con un fuerte aplauso primero al presidente don Marcos Rivera. ¿Cómo está, don Marcos? ¿Cómo está, don Marcos? Muy bien, muy agradecido estar acá, muy contento. Cuéntenos, ¿cómo va el proceso? ¿Cómo usted siempre ha sido desde el año pasado presidente? ¿O cuánto lleva en el cargo más o menos de lo que es el Club Atlético Oriente? Sí, mira, empecé el año pasado, tuve un pequeño lapsus de problemas personales que no estuve muy cercano al club, pero ahora me retomé en enero fuerte, porque ya vine con toda la gana, con todo el ímpetu a aportar al club y a gestionar todo lo que significa. Nosotros se nos avisó hace muy poco tiempo, el 30 de enero se nos avisó que estábamos aceptados, así que había mucha pega por hacer, mucho trabajo y en eso estamos. Eso es bueno, pero ya con la temporada 2020 ahí sí, en la frente. 100%, sí. Qué bueno. Y por eso también tenemos a otro invitado quien lo acompaña, que es el gerente deportivo, don Gonzalo Rojas. ¿Cómo está, Gonzalo?
Muy bien. Usted, el coordinador de piso. Muchas gracias, coordinador, por acordarse del aplauso. ¿Ah? Eso me motiva para estar 2 horas aquí hablando de fútbol. Háblenos, muchachos. Bueno, ¿cuál es su labor en el club? Porque es raro en un equipo de tercera división escuchar de un gerente deportivo. Siempre está, bueno, presidente, secretario, un poco más acotado, y luego pasamos al DT. En este caso, un gerente deportivo es algo innovador en tercera división. Sí, la verdad que yo voy a ver todo lo que es la parte fútbol y voy a hacer lo que es la coordinación entre lo que es la cancha, el fútbol propiamente tal, con la parte administrativa, que son los presidentes, los directores, todos los dirigentes que nos respaldan, porque la verdad que no somos solos. Hay un cuerpo directivo que nos apoya y estamos muy contentos con eso. Y yo me hago cargo de todo lo que es fútbol, porque la verdad que digo todo lo que es fútbol, porque si bien es cierto, en estos momentos nosotros estamos partiendo con el equipo de tercera división, que es nuestro caballito de batalla, pero la verdad que es la punta del iceberg del proyecto global general que queremos para el club. Queremos tener fuerzas básicas, queremos tener fútbol femenino, queremos tener muchas ramas, digamos, que aporten para la comuna en general y al sector oriente también, porque como nuestro nombre lo dice, queremos abrir un espacio para toda la parte deportiva del sector oriente, donde estén involucrados niños, jóvenes, mujeres, toda la sociedad en general, y para eso el Atlético Oriente se va a empezar a preparar. Y creemos que este sueño que tenemos ahora después se va a convertir en una institución, la idea renombrada en el fútbol chileno, pero empezar desde el primer minuto a hacer las cosas bien. Qué creo bueno, que eso es lo que nos está llevando a hacernos conocidos medianamente, y bueno, gracias por la invitación nuevamente. Esto es bueno, que estos clubes nuevos estén acá con nosotros para darle el auge que necesitan, pero quizás la gente que se está preguntando de este proyecto de Atlético Oriente, ¿viene desde hace cuánto? ¿Qué tiempo tiene? ¿Habían participado en ARFA? ¿Dónde? Mira, el proyecto nace de gente que tuvimos un paso por Barnechea, por el club que está en este momento la primera vez. Creo que Barnechea nos mostró, porque los padres de nosotros fueron dirigentes de ese equipo cuando nació en la comuna de Lo Barnechea, en el pueblo de Lo Barnechea, nació y se creó del fútbol amateur, pasó a la cuarta división de esa época. De la cuarta división, hay dirigentes muy queridos que tomaron el club, y sin darnos cuenta pasó por muchas divisiones hasta llegar al fútbol profesional, cuando estuvo en la primera división del fútbol chileno. Qué bueno. Entonces la verdad que nos dio un camino, nos mostró, porque el Barnechea que ustedes conocen es el Barnechea profesional, pero también hay un Barnechea que nació desde las entrañas del pueblo, y bajo ese modelo nosotros también creamos uno propio con gente, como le decía, hace un año y medio prácticamente empezó el proyecto, con dirigentes del fútbol de allá, gente que ha estado en el fútbol con Marco y yo, y nació el proyecto y lo echamos a andar, y la verdad que nos ha ido bastante bien con el apoyo del municipio, porque de allá vamos a ser de local, y Milko Cano, el que ve la parte de deporte de la comuna, está muy metido, muy enlazado en el proyecto, y creemos que este proyecto para el fútbol amateur y el fútbol propiamente tal de Lo Barnechea va a ser algo muy bueno. Y la formación de las bases, ¿ya las tienen? ¿Jugadores jóvenes, niños, todo eso? Partimos con un plantel de 26 jugadores el año pasado. Este momento dejamos 16 de esos 26, lamentablemente se quedan en el camino, como es el fútbol, jugador. Es un filtro. Es un filtro, y lamentablemente que tiene que ser así. Y ahora nos estamos apoyando con el mismo Barnechea, Armando Cordero, nos ofreció unos jugadores desde que están entre la juvenil y el primer equipo. Marco tiene contacto a nivel Católica con Rodrigo Estudillo, Andrés Romero. Vamos a tratar de cautivar jugadores que nos sirvan ya en ese nivel para nosotros tratar de integrarlo con un trabajo profesional, como decía, y que nos puedan aportar a nosotros. Y hay muchos muchachos del barrio que también nos aportan y ya los tenemos integrados, que son nuestro base, que es del pueblo, totalmente íntegro de jugadores de Lo Barnechea.
De hecho, es bastante bueno porque siempre se decía que faltaba un club de la zona de allá, de entre Las Condes. Hace unos par de años faltaba en La Reina. Se está ampliando bastante la tercera edición y me parece bastante interesante porque, bueno, la semana pasada tuvimos al presidente de Malleco y es una visión muy similar porque no solo están viendo el fútbol, están ampliándose en todas las ramas, ver series menores, ampliar a otros deportes, y creo que eso hace más grande el club porque no se sostiene solo en algo que es fútbol, sino que tiene otras ramas, va compartiendo y hace que más interesante para la que la comuna llegue al proyecto en sí, porque obviamente hay gente que no es muy partida del fútbol y que le interesa participar en otras áreas, entonces hace que se forme un club más allá del fútbol, más grande. ¿Cómo van con eso también? ¿Las otras ramas están participando, ya están listas, o el proyecto va recién ahí formándose en las otras áreas deportivas? Bueno, en este momento tenemos solamente, estamos enfocados en el tema fútbol, con el tema de la tercera B. Nuestro proyecto va caminando paso a paso, somos, como te decíamos, nuevos en la serie, pero tenemos muchas ganas de empezar lo antes posible, ya sea con fútbol formativo, fútbol y fútbol femenino. Y cuéntenos un poquito cómo fue este proceso de la postulación y de cómo le dan el aviso para participar ya de lleno en el campeonato de tercera B. Nosotros presentamos un libro cargo en el año pasado, donde hicimos un libro cargo muy completo. Uh-huh. Nosotros no participamos, como digo, la primera vez, no teníamos mayor apoyo de nadie, así que yo creo que fue fundamental el libro cargo que se presentó. Nos avisaron ahora al 30, que nosotros siempre teníamos la esperanza, ¿no? Pero estábamos ahí la certidumbre de si íbamos, si no íbamos, si nos quedábamos. Al final nos dieron la buena noticia que sí, somos parte de la tercera B del 2020. Consulta, ¿el equipo ya lo tienen afinado ya? Porque por ahí en sus redes sociales veíamos que hacían llamado a prueba de jugadores. ¿Eso ya está finiquitado, ya está cerrado? No, está totalmente abierto. Hicimos una prueba de jugadores, como bien dice, la semana pasada. La verdad que tuvimos una aceptación gigante, fueron 140 jugadores, contáis la ilusión, la verdad que sobrepasó cualquier expectativa nuestra. Quedamos muy contentos. De ese 140, que un 10%, que eran como 14 jugadores preseleccionados, donde este miércoles nuevamente, mañana, estamos en cancha viéndolo cómo va, porque la verdad que verlo 25, media hora es un poquito injusto, ahora lo vamos a ver más tiempo. Y de ese grupo va la mayor parte, yo creo que va a quedar seleccionado ya para integrarse al equipo que va a competir el campeonato 2020. Estamos contra los tiempos, nos apremian porque nos dicen que el campeonato partiría fines de marzo. Tenemos que crear nuestro tipo de entrenamiento, el microciclo, tenemos que crear, tener el cuerpo técnico, que ya lo tenemos afinado, tenemos que tener la indumentaria, los días de entrenamiento, todo un cuento que se nos vino un poquito encima, pero a eso están trabajando los directivos para tenernos todo organizado. ¿El entrenador lo tienen definido ya? ¿Él está escogiendo a los jugadores o lo están haciendo ustedes? El entrenador es un cuerpo técnico, se llama así, donde yo soy la cabeza del cuerpo técnico. Después viene Pedro Araya, que es un ex jugador del Valle Azul, que es uno de los entrenadores. Sí, don Pedro. Uh-huh. Don Pedro Araya. Iván Contreras, que es preparador físico, INAF, preparador de arquero, perdón, INAF, es de Católica. Estamos viendo las imágenes de sus redes sociales. Sí. Claro, ahí estamos las redes sociales, ahí estamos con el profesor Pedro Araya, cuando recién estábamos partiendo en este proyecto. Ya. La verdad que estamos trabajando arduamente, con los tiempos bien acotados, pero con mucha fe que va a resultar todo bien. Qué bueno. Yo sé que, perdón, que le interesaría esta pregunta a la mayoría de jugadores que también están viendo. ¿Qué horarios manejan y qué horarios manejarían durante la temporada de entrenamiento? Bueno, los entrenamientos van a ser en las tardes, tarde-noche, le llamo yo. Claro. Nos vamos a juntar alrededor de las 7, 7 y media para empezar en cancha a las 8. Ya. De las 8 tenemos el estadio, está un cuarto 10 para las 10, donde tenemos que estar a las 10 desocupando, obviamente porque es un estadio municipal donde nos están dando todas las facilidades, pero también nosotros tenemos que cumplir cierto horario y tenemos que manejarnos en ese horario, y ojalá, estamos viendo, tenemos el día miércoles y estamos peleando por tenerlo martes, miércoles y jueves como mínimo para hacer un trabajo profesional y estar competitivo para este campeonato.
La parte dirigencial, señor presidente, ¿cómo se plantean ustedes como directiva? Los plazos son acotados, como usted lo dice, el tema de los traslados. ¿Tiene algún índice en qué grupo quedarían? ¿Cómo han visto eso también geográficamente y logísticamente? Tenemos, nos dijeron que no estamos con certeza absoluta, pero creemos que nos va a tocar la zona norte. Por ahí tenemos dos viajes contemplados, La Serena y Ovalle, que son los dos únicos viajes más o menos de distancias largas. Estamos viendo con la municipalidad, con el apoyo de ellos, estamos manejando con empresa particular, estamos viendo tema auspicio, un trabajo bien duro porque en realidad estamos con los tiempos, como decía Gonzalo, los tiempos son muy pocos, muy pequeños, así que estamos trabajando día a día para poder lograr los objetivos. Ahora, dirigencialmente o como club, ¿cuál es su desafío, cuál es su visión dentro del torneo? ¿Mantener la categoría o la ilusión de salir campeones? Nosotros queremos, obviamente, estar en los primeros lugares. Es nuestro primer año, es nuestra primera competencia que vamos a tener este año, pero queremos sí o sí luchar los primeros puestos. Esa es la mentalidad que tenemos, es el compromiso que tenemos con los chicos, con el cuerpo técnico. Hemos trabajado en forma muy minuciosa en crear un cuerpo técnico buenísimo, de primer nivel. La semana pasada contratamos a Iván Contreras, que es preparador de arqueros de la Universidad Católica. Que es un plus que no tiene ningún equipo tercero. Sí. Pero va a seguir trabajando en Católica sin menospreciar a nadie, pero no, obviamente nosotros estamos trabajando en eso, en crear un buen equipo técnico y para que los chicos se sientan confiados y seguros. Antes de seguir, porque no nos vamos quedando atrás en los comentarios, las redes sociales, Nico, por si hay algún saludito o algo. Sí, tenemos saludos de Rodrigo Azócar, que coloca Vamos Atlético. Sergio Rubio, que pregunta, dice, ¿pueden preguntar si habrá nueva fecha para prueba de jugadores? Importante dato, ahí sí le puede entregar la información el profesor. La verdad que de momento no, porque vamos a ver lo que tenemos, pero sí que estamos abiertos que en el año, ya cuando echemos a andar esto, a hacer una prueba masiva nuevamente y convocar a futbolistas que no hayan quedado en otras instituciones y que tal vez nos puedan servir en el club. El tema de los cupos. ¿Saben que tienen 5 cupos sub-25? ¿Eso los tienen ya otorgados o lo están dejando, como todos los clubes que hemos conversado, ahí bajo la manga para traer jugadores con experiencia? No, nosotros tenemos jugadores ya de experiencia, tenemos jugadores integrados, pero la verdad que son 5 cupos en cancha, me parece, pero podemos tener 10. 5 inscritos en el plantel. Ya, yo tenía la información que podíamos tener los jugadores que quedan, que lo único que teníamos que tener 5 en cancha. Todo eso, bueno, la Marco va a tener la reunión mañana y seguramente va a hacer todas esas cosas que están un poquito en el aire con los cupos, con todo eso. Sí. Pero ya tenemos jugadores de esa edad, de ese año de nacimiento, digamos. Brian es uno de los... Ignacio Díaz, uno de los que tiene experiencia. Correcto. Él jugó, bueno, fue compañero de nosotros, siempre hemos dicho, hay un giré en todos lados. Sí. Él viene, jugó en Trasandino, su última experiencia en tercera división fue en giré, después tuvo algo, me dijo que le mandara salud, que iba a estar viendo el programa, a ver si es que manda los saludos que prometió el enano, así que, pero es importante ese jugador. Y en cuanto a eso mismo de la experiencia, ¿qué experiencia han tenido, bueno, ustedes en acercamiento al proyecto que es tercera división? Y obviamente comentaba, ¿qué enseñanza le dejó en la visión de lo que fue el Barnechea, que ascendió rápidamente? Fue un paso muy fugaz porque ellos salieron campeones de tercera B, luego de tercera A, porque claro, era un proyecto magro. Ese sí era un proyecto bien grande, con dinero, ellos sí iban con el horizonte de ascender rápido, porque también había el tema económico, tenían jugadores de experiencia. De hecho, el más conocido fue Pato Rubio, que fue el que salió de goleador de esas series. ¿Cómo ven ese aprendizaje y esa diferencia que hay entre lo que es tercera, el fútbol de tercera, y ya después el fútbol de primera? Bueno, tenemos muy claro que ahora el fútbol es un fútbol ya un poquito, la parte sentimental queda de lado. Creo que el fútbol tiene que caminar al lado de la empresa. ¿Cómo unimos eso para que no sea algo tan frío y sean puros números? En nuestro dilema, lo que tenemos que tratar de resolver, pero básicamente tenemos claro que esto, con la ayuda de la empresa privada, va a caminar y el proyecto va a subsistir en el tiempo. Si no es así,
es muy difícil porque las ganas, la parte deportiva se va quedando en alguno y nos vamos quedando atrás. Yo creo que tiene que ir paralelo los dos caminos, empresa con fútbol, y como lo hizo Barnechea, que lo hizo bastante bien, pero como decía anteriormente, este bien no es del Barnechea de ahora, sino del Barnechea de Renato Mesa, de Orlando Garrido, dirigente histórico, Jorge Rojas, dirigente histórico y entrenadores de los años 80 de ahí para adelante. Sí. Me acuerdo, yo siempre estuve rodeado ahí de Barnechea, yo soy más barnechino que nadie. De hecho, en mi niñez pasaba pelota atrás del arco, jugaba Chilextra, Tomás Bata, eran clásicos. Y ese Barnechea, la verdad que a los muchachos eran casi todos del pueblo, se les ayudaba con algo y era todo. Y por gestión de mi padre, que era muy, muy amigo de Bernardo Bello, que en ese tiempo era a cargo del fútbol de Colo-Colo, se conseguían juveniles por ahí que no lo estaban ocupando. Y ahí salió campeón, o salió vicecampeón para ser, que le ganó a Lautaro de Buin en Buin para lograr el segundo cupo. Creo que Gasco ganó el primer cupo para la tercera división de ese tiempo. ¿Cómo has visto ese cambio de la tercera? Porque bastante se habla que la tercera de hace unos 20 años era muy distinta a la de ahora. ¿Cómo has visto en lo dirigencial y en lo futbolístico por el tema de las edades de los jugadores, los proyectos, los tipos de equipos que habían? ¿Cómo has visto ese cambio? La verdad que a mí me tocó participar de esa tercera edición que me habla, donde uno se encontraba con jugadores como Alejo Rodríguez de Cobrandino, que era trasandino, Moisés Berenguela, Daniel Leighton, jugadores avesados para la división. Entonces uno, la verdad, el mismo Iván jugaba en Santiago Morning, eran unos equipos prácticamente profesionales que estaban en esa división. Por el tope de edad tenían 35 años y jugaban perfectamente. Ahora son equipos más jóvenes, obviamente que físicamente corren mucho más, pero si hablamos de fútbol, en ese tiempo se jugaba mucho más fútbol. Ahora creo que es un poquito más físico y hay que adecuarse a esos tiempos. Sí, en cuanto a esa adaptación, creo que es muy buena la visión que tiene del tema empresa y fútbol, porque hoy en día todos dicen, claro, está el tema, como decía, sentimental, de que pucha, es que hay que tener amor a la camiseta, pero hay que ser realista. Hoy en día el fútbol ya tiene que ir con las dos cosas de la mano, porque no puede dejar de haber dinero de por medio, porque obviamente el club no funciona solo cariño. O sea, hay que pagar cosas, hay que ser muy inteligente en gestionar y tener el equilibrio entre eso, entre los jugadores, tenerlos contentos. Así que creo que la visión va muy, muy bien enfocada en ese sentido. Y obviamente, bueno, y aquí vemos un poquito, no sé si una falencia, pero creo yo que el tema del aviso de que están aceptados en ANFA, creo que es un poco tarde. Porque, claro, porque, a ver, obviamente los auspiciadores van a querer participar cuando el equipo diga de verdad que es de tercera, porque no sacamos nada con apoyar a un equipo que está en proyecto de tercera. Es difícil. Y yo no le puedo ofrecer a usted que voy a participar si no lo tengo claro yo. Entonces, claro, eso yo creo que debería quizás por ahí ser más en diciembre, cosa de ya en enero uno partir con auspiciadores, o en enero, febrero gestionar para en marzo ya estar listo, porque ahora uno recién está gestionando y las empresas ahí como que dudan. Y los chilenos vacacionamos en febrero. Sí. Entonces, usted va a una empresa y el gerente está de vacaciones, sí, el gerente general, la secretaria, están todos de vacaciones, entonces es como que empecemos en marzo las negociaciones, pero en marzo tenemos que partir. Sí, no, puede ser que también este año hubieron dos clubes que fueron sancionados a fines de, o por ahí por la fecha de enero. Puede ser que, porque sí, lo que yo sé, muchos clubes le avisan como a la quincena de enero. No, si fueron todos avisados en la misma fecha. El aviso fue... De hecho, el año antes pasado, si no me equivoco, cuando yo hablé con el dirigente de La Pintana, ellos en diciembre sabían que fueron aceptados. Claro que entonces, sí. Puede ser que a lo mejor los cupos que le dieron a ustedes, no sé, estoy especulando, puede haber sido de los clubes que fueron castigados este año. No, oficialmente en la fines de enero. A lo mejor en diciembre... Ya se sabe quién puede, pero es el tema, la oficialización, porque uno tiene que decir oficialmente, estoy ahí presentado en la página de ANFA como equipo, para con eso ir con una presentación formal a la empresa, presentar un proyecto. Yo creo que toda crítica, y sobre todo que es constructiva, hay que tomarla en cuenta. Yo creo que la ANFA para este otro año, los nuevos equipos, tienen que tener en diciembre ya claro si van a participar o no, por todo un tema de publicidad, de organización, de pretemporada, es muchas cosas que conllevan un inicio de campeonato. Sí, porque estamos hablando que ustedes
todavía están en pruebas de jugadores a un mes de inicio del torneo, donde un cuerpo técnico tiene que planificar una pretemporada en base a 8 meses que en adelante, donde tienes que levantar unas cargas físicas para que todo el plantel te aguante todo el torneo. ¿Y cómo haces si cuando empiezas a levantar y inicias el torneo te pierdes el primer partido por no haber soltado la pretemporada? Ya todo esto, la verdad que, como bien dicen, nos pilla un poquito tarde, pero nuestra visión técnica y de la parte física no es preparar al jugador y ponerle unos balones de oxígeno que dure toda la temporada. Eso, antiguamente, la pretemporada de nosotros nos llevan a la playa, arena, uh-huh, cerro, sí, y la verdad que el músculo quedaba hinchado, inmenso, pero después usted tocaba la pelota y como la quinta, séptima fecha recién empezaba el equipo, sí, a soltarse y a hacer lo que usted quería. Nosotros, nuestra pretemporada la tenemos pensada para crear como microciclos que alcancen una duración de 5 o 6 meses y luego ahí nos volvemos a preparar, viendo obviamente que el fixture si nos acompaña, si hay un break por algún tipo de motivo, entonces ahí nuevamente nos cargamos, pero va a ser algo paulatino, día a día y todo con balón. Repito, no nos interesa cargarnos y que duremos hasta diciembre jugando, porque creemos que es un campeonato largo y tenemos que la carga ir, pero exactamente sí, lo que necesitamos. Yo te hablo un poquito de la parte física, está bien, tienes razón. Y la parte de tu idea de juego, ¿cuándo la vas a empezar a plantear? No, eso totalmente de acuerdo. Tú tienes un grupo que estás hasta ahora adaptándolo a tu idea, y en un mes es imposible que te agarren la idea, por mucho que jugadores que estén profesional y más conociendo la categoría. Aparte también que en la categoría, por lo general, por eso te aceptan, si es posible, fichar 100 jugadores. Correcto. Porque a la final algunos se terminan yendo y tienes que volver a fichar jugadores. Lo único es los 5 cupos. No, Mauro, que son 5, pero tienen que ser ellos mismos, sí, para el resto de torneo, ¿verdad? Sí, ellos no pueden variar, no pueden cambiar, son esos 5 y ya. Son 5, bueno, por eso. Y entonces ahora, ahí está. Está todavía, bueno, hasta el momento todavía está. Hasta el momento estaba la petición, todavía no sabíamos si era formal o informal. Nosotros mismos como programa teníamos una campaña porque encontramos que muchos jugadores de 25 años aún estaban recién llegando a su madurez, alcanzando un buen año, y yo por ahí leí un comentario de un DT que decía que al final aquí en Chile te obligaban al retiro inducido, y no solo en tercera división, sino que también en segunda, porque en segunda puedes llegar hasta los 25 libres y después pasas a ser cupo. Acá en tercera es un poco más bajo, hasta los 23 libres, y luego tienes hasta los 25 para ser cupo. Y mucha gente, claro, habla también del tema del retiro inducido para el jugador, porque a los 25 años es muy pronto para ser retirado y tiene que ya empezar a buscar pega, y es difícil. Correcto. Que se den otras oportunidades. Y porque, a ver, esa campaña, y hay que decirlo, iba más enfocada, obviamente nosotros apoyamos a los jugadores que hicieron buenas campañas, pero ellos tienen mayor posibilidad de ir arriba. De hecho, muchos de los jugadores que intentamos ayudar hoy están jugando, por ejemplo, Popín está en la Unión Española, Fabi Ramos está en Iquique, pero algunos de 25, Alan Manso se tuvo que ir afuera a jugar, pero por ejemplo tenemos el caso de Brian, o casos de jugadores que ya les costó ser cupos, ser considerados, porque solamente dan la oportunidad de 5 jugadores por equipo, ya les costó ser cupo, y que después con los 25, si no tienen un gran currículum, no puedan jugar, seguir jugando al fútbol. Es lamentable, y nosotros estamos ahí viendo, pero obviamente, y entendemos que ANFA es el dueño y ellos son los que ponen las decisiones, pero está todavía ahí, no han dado ningún indicio, pero tampoco han dicho que no han cerrado la puerta. Entonces, pero créame que voy a diferir un poquito a lo que dice usted, pero créame que si usted tiene 25 años, usted me nombró 3-4 casos puntuales, pero si usted tiene 25 años y ya no rindió, la verdad que yo preferiría que usted estudie, saque una carrera profesional, se cargue para ese lado, a que siga hasta los 30 años tratando en un fútbol, porque el fútbol, todos queremos jugar fútbol, el fútbol es pasión de multitudes, pero tenemos que tener los pies bien aterrizados y decir, puta, tengo 25 años, no di en el fútbol, me dedico a estudiar, me dedico a trabajar y saco a mi familia y juego en una liga, qué sé yo, pero tratar Popinto, de todo, Pato Rubio, todo eso, esos son casos puntuales, y yo creo que está bien que eso salgan, y nosotros queremos que de nuestro club Atlético Oriente salgan. Este año se vayan a Ñublense, a Santa Cruz, no sé, ojalá que se vayan todos,
Sí, que ojalá tenga un paso y yo tenga el problema que volver a ser un equipo año. Ojalá que así sea, pero si no, si usted tiene 25 años y no jugó y me está ocupando cupo, yo le digo, dedíquese a estudiar, porque la verdad que ya estamos perdiendo tiempo. Gonza, pero a veces nosotros hemos disquepado aquí con en el panel con el tema de la edad, no solamente por estos jugadores que pueden seguir haciendo carrera, también para levantar el nivel, porque usted mismo lo dijo ahorita en ese recuerdo de esa tercera. Y yo, bueno, conociendo la historia del fútbol chileno, he escuchado acá que el nivel de la tercera división era antes muy, muy bueno, pero también porque tenía jugadores de algunas pequeñas que venían del fútbol profesional y ayudaban a todos estos muchachos, la experiencia. Sí, la experiencia que y le daban un poquito más de nivel y espectáculo a la tercera división. Entonces, correcto, yo creo que a veces nosotros, claro, está el sentimentalismo de porque ya Mauricio ya no puede jugar más. Por eso, pero también está de que lo que podría aportar Mauricio a un delantero que viene en formación, sí, para ayudar, porque siempre usted lo vivió como futbolista, al igual que yo, siempre está, es bueno aquel que te da la mano y te dice, mira, esto es así, este es el camino. Correcto, y la entonces, experiencia, transmite la experiencia. Exacto. Y entonces, pero al final el perfecto equilibrio es el que hay que buscar. Exacto. La experiencia, los jóvenes, no mucha experiencia, porque si no, muchas vienen todos los viejos y tapan los cabros, como pasa siempre. Sí, puede pasar. Claro, los muchachos jóvenes están tapados por el 9 que llega 35 años haciendo goles. No, pues hay que darle paso a las nuevas generaciones para que tengamos, porque en Argentina, un fútbol que yo admiro y siempre estoy mirándolo, en Argentina un muchacho de 19 años ya está hecho y ya lo están tratando de vender a Europa. 25 años ya está para jugar en la liga local. Entonces nosotros como fútbol chileno, ¿qué tendremos que pretender? Darle apoyo al joven con la experiencia, con la mixtura, el perfecto equilibrio para que después él pueda rendir y pueda ser un gran jugador. Lo que pasa es que la comparación de Argentina, yo también lo admiro y he podido ir a prepararme allá también, y está en que en la formación de las bases son mucho mejor que acá, no, sinceramente. El tema va parte porque las cinco divisiones son regidas por la misma entidad. Eso también. Aquí hay una incongruencia entre, porque una tiene su propia regla y la otra tiene su propia regla. Entonces por ahí pasa esa incongruencia y por ahí no se encuentra el equilibrio entre las edades, entre los jugadores, para que haya ese roce entre experiencia y juventud. Ahí habla Arjona. Y otro punto súper importante, que usted como extranjero, parece que usted, ¿no? Sí, sí. Ustedes ya son parte de la sociedad chilena. Sí. Nuestro vecino, nuestra gente del barrio, uno ve gente de piel de otro tipo, uno ya está inmerso en eso. Entonces, ¿por qué lo hago? Lo digo por experiencia propia. Me llegó un jugador venezolano, hermano del 9 que tiene en este momento Audio Italiano. Ajá, ya. Yeah. No, es venezolano, que jugó en The Stronger, pero son venezolanos. Y es excelente jugador, me encantó, andaba con el short de, nunca me voy a olvidar, de Coquimbo, y yo lo anoto en el papel Coquimbo. Ajá. Ese lo quiero. Voy, hablo con él, le tomo los datos, este es mi equipo, es mi volante, y me dice, ¿sabes? Yo soy venezolano, no puedo. Ojo, tampoco estoy diciendo que sea los cupos libres y no, pero también que necesitamos haitianos, necesitamos venezolanos, porque es parte de la sociedad. 2-3 cupos yo creo que es suficiente. Vuelvo a repetir, son parte de la sociedad. Y quizás eso, ahí donde le apuntamos también a esto de que mejore el nivel del fútbol de la categoría. Y quizás estas personas que están así, voy a decirlo públicamente, uno de mis mejores amigos, Charles López, el hermano del profe Sergio López, uh-huh, que era mi PF, es actualmente el director deportivo de y coordinador de las categorías menores de la selección Venezuela, de la sub-20 y todo, de ahí para abajo. Y hay una preocupación a nivel federativo en Venezuela del fluido de jugadores buenos que se han ido del país y están en otros lados, están acá, porque acá yo también funjo como árbitro. Y justo anoche fui a arbitrar en unos partidos de futbolito ahí en Mata, y hay una cantidad de equipos, hay un torneo que hay 26 equipos venezolanos, y el nivel es bueno. Entonces uno dice, y me puse a mirar caras, y yo, pero tú no jugaste en tal, sí, yo jugué allá, pero me vine. Jugadores jóvenes que están acá, bueno, situación país los hizo emigrar,
principalmente, pero que acá es muy difícil por lo que tú dices. O sea, en tercera división no hay cupo. ¿Alcanza para solo la liga del fin de semana? Sí, alcanza para la liga del fin de semana. Y en segunda división, menos, porque en segunda ya sabemos cómo se maneja. Hay primera B y primera A. Si tú no tienes representante acá en este país, no te pescan tampoco, por muy bueno que seas. O sea, ustedes como ataque directo, como voz oficial, digo yo, de la división, uh-huh, hay que hacer una campaña este año para arreglar. No ir en contra, no estoy hablando de una crítica destructiva, sino constructiva. Creo que las sociedades con una crítica constructiva avanzan. Sí. Creo que tenemos que hablar con la ANFA, usted que tiene llegada directa, Marco, que va a ir a las reuniones, que para este otro año tenemos que avisar antes al club, los nuevos clubes, y tenemos que pensar en un cupo extranjero. De hecho, nosotros queríamos hacer eso, pero ¿qué nos pasó? Algo similar con el tema de la empresa. Nosotros queríamos acercarnos, pero lamentablemente ANFA estaba de vacaciones en enero y volvieron recién hace una semana. Entonces, ir a preguntar esa idea, ir a ver también cuál es la disposición de ellos, porque si ellos están totalmente cerrados, no hay mucho que hacer, porque aquí es distinto en FP, porque aquí los clubes no tienen, entre comillas, un peso en cuanto a voto. Acá sí pueden dar su opinión, pueden hacer sus peticiones, pero al final los que toman las decisiones son las presidentes de ANFA y uno tiene que acatar las órdenes del juego. ¿Gonza? Y aquí hay otro tema, muchachos, que hemos tocado nosotros para comentárselo acá a Marco y a Gonzalo respecto al tema de aumentar los cupos, que es el siguiente. En los países que están en la élite del fútbol, llámese Alemania, Inglaterra, Brasil, Argentina, España, están trabajando con las divisiones de menor categoría, llámese segunda división, tercera división, cuarta división, para potenciar las divisiones inferiores. Y acá está ratificado por nosotros y también por muchos que están participando en estas categorías, que hay muchachos que tienen más hambre de ser profesionales, de llegar a una liga mucho mejor que divisiones de equipos como Universidad de Chile, Colo-Colo, que incluso los mismos jugadores están criticando el actuar de los muchachos por el tema del ego. En cambio, acá hay muchos jugadores, obviamente hay un tema de ego en el aspecto futbolístico, pero también está el hambre, está las ganas y también está la proyección. Y ahí tenemos algunos jugadores que ustedes mencionaban y también hay otros que ya se están mostrando. ¿Por qué? Porque en estos últimos 3 años la tercera división ha tenido un plus muy positivo comunicacionalmente y es bueno de una vez por todas que nuestras categorías también se vayan impulsando gracias a nosotros, la división que estamos hablando ahora. Claro, lo recordábamos hace poquito hablando con los invitados fuera en la entrada cuando lo recibimos, el salto que se han pegado algunos jugadores de tercera a segunda o a primera, en el caso de Fabián Ramos y el de Popín Castro. Es una división que poco a poco ha sumado talento y que han sido vistos gracias a la difusión también, me imagino. Pero usted decía, mañana tienen reunión, lo citaron. Eso lo dejamos ahí, no lo quiero dejar pasar. No le adelantaron nada de qué se trataría, porque lo que teníamos pensado, por lo menos nosotros, era que era el 2 y 3 de marzo. Sí, en el principio era el 3 de marzo. Nos llegó un correo ayer a la institución donde nos citaban para mañana a las 19:30 horas en las oficinas de ANFA. Ah, es una reunión. ¿Todos los clubes de esa reunión no se sabe? No lo sé, solamente, porque nos dicen solamente una citación, no dicen nada más que... Ni motivo, ni causa, motivo, nada. Ni nada. Solamente el horario. Quizá yo pienso que puede ser que por el hecho de ser nosotros nuevos, novatos en la serie, pienso yo, que nos pueda adelantar un poco más información, porque no tenemos base, no tenemos ficha. Ay, no lo quería dejar pasar porque es una noticia importante. Sí, nosotros teníamos agendado, presupuestado que estaba la coordinado 2 y 3 reuniones en la ANFA. De hecho, los martes normalmente son las reuniones de ANFA, porque ahí se ven todos los temas de los clubes, cuando los dirigentes se coordinan para el partido el fin de semana y todos esos temas. Pero, y aquí obviamente volvemos al tema de la crítica constructiva, avisar con una semana de anticipación, porque avisar de un día para otro igual es complejo. Man, ustedes que están viendo todavía temas del club, están andando, igual es difícil sacar al presidente. Bueno, antes de seguir avanzando un poquito en los temas, Nico, para que no nos quedemos atrás en las redes sociales. Las redes sociales están bastante activas. Hugo Ortiz Rodríguez coloca, grandes atléticos, este año vamos a dar que hablar. Benjamín Rivera coloca, vamos con todo Atleti. Sebastián Mora coloca, vamos Atlético. Bastián González, arquero de Gasparín, coloca, saludos al panel, un saludo a Bastián. Saludos al Basti, que siempre nos ve. Ignacio Muñoz coloca, gran proyecto, saludos para todos. Saludos al Nacho. Denis Pérez coloca, excelente chicos, apoyo total de las chicas de fútbol femenino en ataque directo. Denis, que es parte del programa del fútbol femenino, saludo para ella. Saludos a nuestra compañera.
Claudio Parada, que coloca muy bien Gonzalo. Dilman Sáez, que coloca el libro de cargos se presenta 3 meses antes del término del año. Lo tenemos claro eso. Carlita Ravera coloca saludos a todos, muy buen programa. También parte de Ataque Directo Fútbol Femenino, Carlita, un saludo para ella. Bueno, y lo otro, una opinión de Bastián aquí, un jugador de la experiencia, que está activo y coloca, hay muchos cupos en tercera que están jugando en esa división por razones personales, no porque necesariamente no les da. Es muy limitado creer que tienen que dedicarse a estudiar y que no les dio. Respondiéndole, claro, respondiendo un poquito a la. Pero es lo que no hemos podido rescatar acá de los distintos invitados que hemos tenido semana a semana. Sí, bueno, seguían conversando entre también los auditores, dando sus puntos de vista. Bueno, Bastián, que este año también pasa a ser jugador por cupo. Y lo otro que Bastián coloca como caso, por ejemplo, el de Colocho. Y Colocho estuvo en Valdivia, después de que salió de Valdivia, él ya se veía prácticamente retirado. Y fue cuando Rodelindo le dio la opción de llegar y donde se reencantó con el fútbol. Y habla también de su posición, que él también quedó votado en Barnechea y también le dio la oportunidad en tercera y se reencantó con el fútbol. O el mismo caso de Roberto Rivero en estos momentos, que también él hizo cadete en Colo Colo, debutó con primer equipo. Luego, bueno, claro, después de una lesión, obviamente ahí hay un pequeño. Y pasa aquí que si te lesionas muy grave, el club te. Y es lo que hablamos, algunos retiros inducidos, no solo por edad, sino que por lesión dejas de ser. Hay otro que te reemplace rápidamente, dio la vuelta larga, salió goleador con Rodelindo, luego hizo una muy buena campaña con Colchagua, goleador, compartió con Pizarro, si no me equivoco, o otro compañero de la segunda, y ahora está en Cobreloa, así que eso, bueno, obviamente hay casos. Y Roberto, Roberto decidió también estudiar, se puso a estudiar porque él ya pensaba que no, porque él justamente era compañero de Brian. Y del negro Ticuna, que los tuve en Aguarayo, y por un momento por ellos los llegué a conocer, y Roberto me comentaba así con ellos que él ya no pensaba en seguir jugando más al fútbol, que se había dedicado a estudiar y todo eso por lo mismo, pero se le presentó una oportunidad en esto y de repente dio el salto. Entonces es me parece espectacular que sea las dos cosas que se puedan dar. Sí, y se puede. Nosotros como club vamos a entrenar tarde noche, yo creo. Por eso puede estudiar y puede jugar. Por eso te hacía la pregunta del horario, porque hay muchos jugadores que están por ahí con la opción, pensando que en algún momento hicieron cadete, que en ese filtro de lo que hablamos siempre no lograron llegar a un primer equipo y quedaron por ahí tirados y corríjame un poquito, creo que los juveniles, al menos yo he visto los juveniles que he visto, ya. Lo hacen entrenar en la mañana. Sí, la mayoría de cadetes. Pero yo creo que es un daño terrible al jugador. O sea, es porque le está quitando estudio para hacerlo entrenar y después si no queda en el club, exacto. No tiene nada que hacer. Sí. Entonces queda con 20 años sin estudio, sin fútbol. Sí, puede ser. Hoy en día le voy a porque justo estoy trabajando con el autor de Win en la 19 y en la 17 y ANFA, ANFB, perdón, está siendo obligatorio para el tema de fichajes de los jugadores que tengan inscripción en un liceo y que estén estudiando. ¿Pero también lo hace entrenar? Sí, están entrenando. Hay muchos que están están yendo. Pero no sé si están de acuerdo conmigo, pero yo creo que es un error que un muchacho que todavía está en el colegio lo haga entrenar de mañana. O sea, es que se supone que hasta la sub-17 entrenan en las tardes. La mayoría de los clubes cuando empiezan de marzo hasta la sub-17 o los clubes hasta por ejemplo, esos 16 años. Funcionan entre lo normal, los que tienen buena formación, ellos los cadetes hasta 17, por ejemplo, Católica, ellos entrenan en las tardes. Ya cuando uno pasa, se supone de 18, 19, sale del colegio, ahí es cuando la sub-19 o la juvenil que le llaman, que es la proyección al primer equipo, pasan a entrenar a la mañana. Ahí estoy de acuerdo. Para adaptarse a eso es lo normal. Pero, obviamente hay otros equipos que por temas de cancha, de condiciones, tienen que adaptarse a entrenar a la mañana porque no les da para arrendar en la tarde. Hay un tema más de ahí podemos hablar del proyecto económico en sí, pero lo normal y lo que hacen, por ejemplo, buenas canteras como es la de Huachipato, Católica, Colo Colo, que es hasta la 17 se entrenan en la tarde por lo mismo, para fomentar que el muchacho vaya a estudiar
que sí, por ejemplo, se tenga que retirar una hora antes, ya no es tanto como quitarle toda la mañana, y que ya en la 19 pase a entrenar en la mañana porque tiene que adaptarse al horario donde entrena un profesional. Eso es lo normal y, como dice usted, lo correcto para... No, sí es lo correcto, pero hay clubes que no los hacen. En la misma, mismo Santiago Morning entrenaba en las mañanas la 15, 16, 17 y 19. Claro, porque no tienen cancha. Esa es la lamentable situación de Benchago, que siempre ha estado... Gonza, hay una pregunta importante ahí, Nico. Sí, bueno, algo que nos... adelantó la semana pasada. ¿Qué pasó? ¿Qué adelanté? No, ¿mi cumpleaños? Alexis tenía la duda. Tenía la duda. A ver, ¿qué pasó? Bueno, de la misma página de CDJ Barnechea nos colocan: ¿qué tan cierto que ANFA Tercera División hace las bases de Copa Chile? Y otra pregunta: ¿y el campeón de Tercera B participa en ella? Por supuesto. Bueno, lo del campeón de Tercera B está totalmente confirmado, más dos invitados de Tercera A en este caso, que los determina ANFA. ANFA ve quién tiene, por ejemplo, el mejor proyecto, estadio, el equipo que... No necesariamente el puntaje. No, ellos ven, por ejemplo, el año pasado participó Transandino, Transandino no peleó la liguilla de ascenso final. Correcto. Entonces ahí ellos analizan quizá historia, trascendencia, o que les presenten un buen proyecto, porque también los equipos de arriba piden ciertas condiciones para jugar con algún equipo. O sea, ellos dicen: no voy a ir a jugar con un equipo que tenga una cancha sintética y no tenga para arrendarme un estadio por mi gente y eso. No tenga estadio seguro o exacto, capacidad. Y ahí vamos a que las bases del torneo Copa Chile las maneja ANFP, no ANFA. Alexis lo ratificó, tenía la duda, pero ANFP es quien organiza la Copa Chile. Ahora, bueno, hace los últimos 3 años se está integrando algunos equipos de Tercera B para hacer lo que se hace en otros países, como en Inglaterra, que juntan todas las divisiones y se les da la oportunidad. Igual. Claro. Bueno, de hecho, en un momento a la Tercera B la excluyeron, y fue en el tiempo en que se hizo la Copa Absoluta aquí, que jugaba Tercera A y Tercera B antes de que empezara el campeonato regular de ambas. Hasta exacto, el 2016. Yo me acuerdo haber ido Colo Colo, haber ido a jugar a Rapa Nui. Sí, eso, ahí fue cuando esa sí le tocó Isla de Pascua. Fue más el viaje que el partido de... Pero ahí está incluyendo todo. Sí, y es bueno que un campeonato incluya todo. No, que hay dos cupos de, entonces son dos cupos. De Tercera A, más el campeón que Rodelindo, de campeón de Tercera B, pasa a ser de Tercera A, entonces se dice que son los tres de Tercera A. Esa instancia empezó el año 2008 cuando se retoma el formato del torneo de Copa Chile, que estuvo a stand-by durante 8 años, y la primera experiencia se empezó en junio del año 2008, como bien les comentaba, cuando juega la selección de Punta Arenas con Magallanes. Y el 2009 juega Colo-Colo con la selección de Isla de Pascua, y el 2010 juega Católica con la selección de San Pedro de Atacama. Y de ahí ya se empezaron a incluir a los clubes de Tercera y Tercera B. Sí, ahí empezó esa inclusión. Después se descontinuó, obviamente. Después, como decía Nicolás, se crea esta Copa Absoluta, donde equipos de Tercera A se enfrentaban con los de Tercera B, y había el equipo de Tercera B que fuera antiguo y llegara más lejos, pasaba directamente a participar en Tercera A. O sea, no tenía que ser campeón. Por ejemplo, podía salir en semifinales, pero como llegó más lejos, participaba a Tercera A. ¿Qué pasó? Que los equipos de Tercera A empezaron a reclamar, porque como eran los que pagaban, decían que empezar a pagar en febrero prácticamente era mucho, se le alargaba el presupuesto, entonces ellos preferían jugar su torneo porque no ganaban nada. Ellos lo que ganaban es que quedaba puntero, o sea, que el que salía campeón o más lejos ganaba 3 puntos para el torneo de Tercera A. No era mucho el beneficio para los de Tercera A, sino para los de Tercera B, que en este caso el más beneficiado fue Colina. Salió campeón de Copa Absoluta, luego llega a Segunda División y pasó sin ser campeón ahora está en Segunda, porque después fue segundo detrás Lautaro. O sea, no ganó ningún torneo oficial de Tercera A, Tercera B, y está en Segunda. Fue uno de los beneficiados en estas modalidades este que después se cortó. Muchachos, antes de seguir, nos hemos alargado un poquito, hay que ir con nuestros auspiciadores porque seguimos sumando. Y bueno, uno que ha estado siempre y estuvo todo el año pasado ahí con nosotros es nuestro amigo Josman Barber Shop, porque si buscas el mejor corte de pelo o barbería, puedes ir a buscarlo a nuestro amigo Josman a Merced 839, local número 100, Galería Plaza de Armas. Ahí está nuestro amigo Josman, que la semana pasada atendió a Alexis, ahí le hizo por primera vez unos arreglines, unos retoques. Fue su primera vez con Josman, así que lo vimos bastante contento. Bueno. ¿Sí? Perdió ese invicto entonces. Sí. Así que ya hemos pasado todos por Josman. Sí. Así que no, bastante bueno el servicio que ofrece de barbería. Yo no, voy a ir a... Ah, bueno, sí, vamos a...
ahí después. Sí, de hecho, uno de los presentes que le íbamos a hacer se me adelantó. Ah, el que teníamos. Ese es bueno, Gonzalo. No pensé que un presente tan. No, de verdad. Es que no, serio, se me adelantó. Uno de los presentes que le tenemos en este caso. Tiene buena intuición, Gonzalo. Sí, es que se va a cortar el pelo gratis con nuestro amigo Josman. ¿A nuestro presidente lo podemos modernizar también con un corte? O... Pero por supuesto, pues. Sí, sí. ¿Máquina o tijera? Porque él es un degradado, los futbolistas. Sí. Y no solamente eso, también. Yo me atreví porque yo. Sí. Bueno, yo la barba nomás porque el pelo larguito nomás. Lo que sí le iba a señalar es que también le enseña salsa, ¿o no, profe Tulio? Sí, sí, da baile de salsa, es colombiano Josman y pone muy buena música, muy buen ambiente. Y si acaso uno que otro paso para que te defiendas a la hora de una fiesta. Bueno, me encantaría, pero tenemos un dirigente allá en Barnechea, Roberto Bajardo, que yo creo que le andaría bien porque está pololeando con una venezolana. Ah, bueno, entonces le vamos a dar esa. Urgente, tiene que aprender a bailar porque si porque no. Ha estado dando la hora, me contaron. Se queda en la mesa, ¿no? Bailarín de silla, en la silla. Bueno, pasamos también a otro de nuestros auspiciadores, nuestros amigos de Ñuble Print, quienes nos regalan estas espectaculares, estas citas para aquí estar tomando nuestro refresco. Ñuble Print, puedes buscarlo en sus redes sociales como @nubleprint, ahí en Instagram o en Facebook, para que te contactes con ellos directamente. Recuerda que puedes contactarlos también al WhatsApp +569-6292-7829 y recuerda que si vas por parte de nosotros tienes un 20% de descuento. Veo que Gonzalo ahí se está moviendo tras cámara porque nuestros amigos de Ñuble Print mandaron un gran regalito y es el momento para hacer el saludo oficial a nuestro compañero de labores, Alexis González, que el día de ayer estuvo de cumpleaños en los 20 y siempre. Bien. Un aplauso, por favor, a Alexis, para que muestre ahí el presente que le hacen nuestros amigos de Ñuble Print, que los va a mostrar a la camarita. Ahí un reloj de la Granja FC, equipo con el que tiene ahí bastante llegada nuestro amigo Alexis. Donde inició todo, inició mi carrera. Donde inició su carrera, donde se le abrieron las puertas a tercera división. Regalo ahí concedido de nuestros amigos de Ñuble Print. Así que le mandamos un gran abrazo a nuestros amigos. Gonza. Y también queríamos señalar que este día domingo el gerente general de Ñuble Print, Eduardo Asensio, estuvo de cumpleaños. Así que un gran, abrazo para él. Y gracias por confiar en este lindo proyecto que tenemos. Alexis, de parte del equipo, espero que te hayan gustado estos presentes. Así que felices 34 años, amigo mío. Muchas gracias a Ñuble también por el regalito. Ahí, la granja. Bueno. Otro de nuestros amigos que se hizo alianza, profe, usted no los conocía, ¿se imagina jugar el clásico Real Madrid-Barcelona? No verlo, jugarlo. Sería bueno. Bueno, usted puede hacerlo ahora en la Federación de Hinchas Europeas, Fede Chile, porque ahí es donde están todas las comunidades, no solo equipos, no es solo llegar y jugar. Aquí se forman comunidades de equipos internacionales, ya sea el Real Madrid, Barcelona, Inter de Milán, el Milan, Liverpool. Deportivo Táchira. No. Ahí dice europeas. Claro. Por favor, leer antes de... Lo podemos llevar para allá, sí. Táchira es grande. Pero son los amigos de Fede Chile, son la Federación de Hinchadas Europeas las que están haciendo este campeonato organizado ahí. Tienen bastantes cosas interesantes, premian al mejor jugador, crean comunidades, ver los partidos juntos. Así que es una buena forma de vivenciar lo que es ahí jugar por el Real Madrid. ¿Y dónde juegan? ¿En qué cancha? ¿En qué color? Toda la información está en sus redes sociales que pueden buscarlo ahí. Fede Chile, a veces necesitan árbitros. Así que si quieres seguir yendo a robar, a saquear, a pitutear, puede hacerlo también por los amigos de Chile. Sí. Ahí estamos viendo las fotos. Hay bastantes equipos surtidos ahí. Ellos juegan en un campeonato en estos momentos, están de pretemporada. Porque también hacen pruebas de jugadores, no cualquiera. Cualquiera ficha, bro. Claro. Sí. Pero lo interesante es que si tienen un aglomerado muy grande, van formando otra rama. Por ejemplo, Real Madrid, que tiene muchos jugadores, tiene Real Madrid Galácticos, Real Madrid Castilla. Muy bien. Así entonces van pasando de categoría, van jugando Europa League y Champions. Hay el número de participantes es grande. Mira, ahí por ejemplo tenemos el Leicester Chile, Real Madrid La Saeta, el Borussia Dortmund Chile, el Juventus Chile, Málaga. Todos obviamente comunidades chilenas. El Masterchef City, usted puede implantarlo ahí como Masterchef. El Masterchef City le quedaría bastante bien, profesor. Así que los invitamos a seguir a nuestros amigos de Fede Chile, que son nuestra nueva alianza. Vamos a aparecer en el punto de prensa cuando elijan al mejor jugador. Ahí va a estar ataque directo con los muchachos. Bueno, otro amigo que se unió la semana pasada y un gran auspiciador que se suma a lo que es ataque directo es
Corur, Indumentaria Deportiva. Son los amigos que van a apoyar también, ya sea Ataque Directo Tercera Edición y Ataque Directo Femenino. Van a tener una importante participación. De hecho, van a ayudar ahí. Van a estar trabajando conjunto con la Calera Femenina. Qué van bueno. a estar trabajando con las muchachas de Ataque Directo y también con nosotros. Y van a apoyar. Van a hacer un importante aporte a lo que es el programa. Así que pido un fuerte aplauso porque son los nuevos integrantes. Corur, Indumentaria Deportiva, y Gonzalo está gestionando nuestros uniformes. Ah, muy bien. Sí, efectivamente, tenemos sorpresas pronto. Y lo otro que también quería comentar, no solamente en el fútbol femenino, quiero apuntar acá a nuestro amigo William, que está a cargo de esta empresa, sino que todos los equipos de tercera división que quieran también formar parte de ellos, ahí están las redes sociales, @deportescor, para que puedan conversar con él. Obviamente van de parte nuestra, les puede hacer un precio para que le haga la indumentaria de los respectivos equipos. Yo les tengo un dato en cuanto a eso, por ellos que generan indumentaria deportiva. ¿Tú, profe, sabías que en tercera división el número que va a traer la camiseta en el short tiene cierta medida? No. Debería, creo. ANFA tiene, eso está en las bases, y hay muchos equipos que lo pasan por alto. Y porque yo el año pasado que me tocó comentar muchos partidos, y a ti, Alexis, a veces es bastante difícil diferenciar el número, y eso está estipulado, pero claro, hay veces más, cosas hasta que la visibilidad del número por el color debe ser. Hay una anécdota en la primera edición con, creo que fue O'Higgins de Rancagua, con las papas fritas. Las de McDonald's, claro. Sí. Hay cosas que están estipuladas y están prohibidas, pero obviamente hay cosas que de repente se pasan por alto porque no están, pero es bastante importante. Y obviamente nuestros amigos de Coro ofrecen profesionalismo en cuanto a eso. Si ellos les piden con medida, ahí van a tener todo lo que es la indumentaria deportiva. Se fue el momento de nuestros auspiciadores, así que les mandamos a todos nuestros amigos. Muy bien, el coordinador de piso. El coordinador de piso, sí. Buen regalo. ¿Sabe ver la hora o no, solo cuando sean sea las 3, cuando sean las 6, cuando las 9 y las 12? Los demás. No entra. Bueno, que no trae la. Bueno, vamos a comentar un poquito ahora lo que es tercera edición A y B, porque para que te vayan conociendo también. Se han jugado partidos amistosos, se están moviendo ahí las contrataciones, todos estos temas. Y Nico, que es el experto en este tema, de que ve bastante, cuéntenos cómo van los partidos amistosos de lo que es tercera división A y B, que se ha movido bastante esta semana. Sí, bueno, la semana pasada, el día miércoles, Ranco tuvo otro apretón bastante fuerte, jugó contra Deportes Valdivia. El encuentro terminó 0-0, buena pronte, y el día domingo jugó ante Osorno, un partido ya más midiéndose lo que se le va a venir. Y fue triunfo 2-0 para Provincial Ranco. Provincial Ranco, que se está armando bastante bien, va a dar mucho que hablar, sobre todo su mediocampo, que ya lo repite. Por ahí, el de quien estuvimos hablando la semana pasada, el ex capitán de Trasandinos, el Leo Gavilán, que un gran aporte, tiene una excelente pegada. Martín, el central, que estuvo en la banca. Solamente del año pasado estuvo el otro central, León. Sí. León y Gavilán fueron los únicos dos jugadores que estuvieron desde el año pasado que entraron de titular. El medio campo también estuvo Durán, ex Limache. Y Josué Martínez, que estuvo en Lautaro de Buin el año pasado. Un equipo que ha hecho bastantes contrataciones. Estamos viendo sus redes sociales, donde van subiendo sus partidos, sus resultados. Que hoy anunció una baja de uno de los jugadores que había estado presente. No está en Instagram, sino que bueno, lo anunciaron en un comunicado en Facebook. Un jugador que por temas personales no podía, había llegado a un acuerdo y no va a poder seguir. Otro de las bajas que, bueno, quizás tampoco llegó a acuerdo, es el Che, que nosotros lo conocimos en el partido contra Rodelindo, que me decías que firmaba por... Sí, bueno, aquí tengo Parral, también estuvo de pretemporada la semana pasada, tuvo bastantes contrataciones. Una de ellas, la de más renombre, su nombre es Nicolás Kun Flores. Che, que le decían, que es un chileno-argentino. Chileno-argentino que llegó el año pasado a Provincial Ranco y que hizo bastante buena campaña, y este año el profe Sanata lo llevó a Parral. El Che en un central, ¿sí? No, es delantero. El delantero. Uno chiquitito, es bastante habilidoso, bastante bueno. Bueno, Parral que se vuelve a armar como años anteriores, no como el año pasado, que dejó bastantes dudas. Que ahí yo creo que tuvo un tema de incongruencia, que trajo un DT de segunda división quien armó el proyecto y lamentablemente
después se dieron cuenta que segunda división, a pesar de estar no están tan lejanas, sí es muy distinto, y él trajo jugadores, un tema económico, y al final no funcionó ese proyecto de Parral. Sí, de hecho, el profe Zanata, Néstor Zanata, ya había estado en Parral, lo trajeron a que salvara la mala campaña que tuvo el otro técnico y lo ratificaron para este año. Parral trajo muchas incorporaciones, como Patricio Beltrán, que venía del Ovalle de Tercera B. ¿El arquero? ¿O no? No, del Ovalle de Tercera B. Ah, sí. Sergio Sandoval, que viene del Ovalle de Tercera A. Ricardo Camus, que es el arquero que viene de Provincial Ovalle de Tercera A. Juan Muñoz, de CEP Copiapó. Cristóbal Faúndez, que viene de Linares. Jean-Pierre Manríquez, arquero de Conchalí. Y Tomás Guzmán, que viene de San Antonio. Bastantes contrataciones. Bueno, en los equipos del sur, siempre lo hemos dicho, se mueven bastante con este tema de anunciar las contrataciones. Importante la del chico del CEF Copiapó, que tuvo recorrido todo Chile para seguir buscando su oportunidad. Recordar que CEF fue uno de los equipos que anunciaba Alexis, que fue castigado y ahora se le está dando esta oportunidad. Tenía muy buenos jugadores. Lamentablemente ya sabemos lo que pasó, ese proyecto no perduró. Pero bueno, ahora están trabajando con bastante profesionalismo. Es uno de los equipos que tiene ahí su cancha propia para entrenar y su estadio para jugar. Anunciaban también en sus redes sociales su casa nueva para los jugadores que tenían. Así que le mandamos un saludo siempre a Ricardo, que nos manda bastantes saludos ahí. El loco, como le dice la gente de allá. Un personaje de la gente de Parral. Sí, y ellos la semana pasada estuvieron de pretemporada y la finalizaron con un partido amistoso ante Iberia, que ahí estamos viendo en las imágenes. El cuadro de Iberia se impuso por 2-1 en un buen apronte para el equipo de Parral. Sí, bueno, con el Nico comentaba un poquito fuera de cámara, importante estos amistosos para atraer a la gente. Obviamente es distinto jugar con equipos de segunda, de primera, pero sabemos que la realidad se ve con los equipos de tercera. El fútbol de segunda te dejan jugar mucho, es un fútbol totalmente distinto al equipo de tercera, como por ejemplo lo que fue Ranco, que jugó dos amistosos con equipos de primera y después jugó con Osorno, que por ahí se va a volver un clásico de la zona de allá del sur junto con Pilmao. Esos son los equipos que quedan más hacia el sur, así que vamos a ir viendo cómo también se preparan esos equipos. Otro que fue amistoso y bueno, estuve presente, fue el cuadro de San Joaquín, Real San Joaquín de Tercera A. Jugó un amistoso el día de ayer versus el cuadro de Gasparín FC. Lo más interesante de este encuentro fue el árbitro, Mauricio Lara. Sí. Estás saqueando también. Sí, me salió un pololito, así que ya. Sirvió para ver fútbol, para ir a arbitrar, para ir a ver el proyecto. No, bastante entretenido el partido. Recordad que Real Juventud San Joaquín se comenzó a armar, entre comillas, la semana pasada. Sí. Volvieron con su auspiciador, don Gianfranco Batuelli, que es dueño de La Otra Ocasión. Hicieron de nuevo esta alianza y ahí también vemos en sus redes sociales que están presentando, si puedes dejar esa imagen, la anterior, mira, Gonza, lo que hablábamos, un giré en todos lados. Al costado derecho podemos ver a Harold Acuña, uno de los jóvenes promesas que tuvimos en giré. Hablando de giré, tengo el saludo de Claudio Andrés Aravena, también un giré. Me habló, estábamos hablando y me dice, salúdame al Nico y a Larita. Sí, también jugó ahí por giré, también tuvo pasos. Sí. Bueno, Harold es uno de los jugadores que renovó también. Más adelante en las fotos vemos a Zurita, uno de los bastante interesantes, el jugador Kevin, Leandro Utrera, que ahí, a él le decían el mono, bastante el buen jugador. Mono. Extraordinario. El tema físico, porque yo lo vi el año pasado y está igual. Está igual de gordo, sí. No deja... Sabes que las características de este jugador es parecida a Ronaldo el gordo, y hasta está igual de gordo. Tenía un movimiento muy bueno, me tocó arbitrar. Siempre en offside. Bueno, tú como delantero lo defines. Sí. Siempre en offside, pero cuando venía el pase, hacía el movimiento hacia atrás, quedaba en línea, salía habilitado. Sí. Pero y después cuando arranca, la potencia que tiene es impresionante. Pero lo que hablamos, por ejemplo, el Pidu. Jugadores muy buenos, pero bueno, no hablaron la semana pasada. Pidu lo tenían a dieta, así que no supo ese dato. No. No hablaron, ¿no? Que ya lo tienen ahí para que no le digamos más gordito. Le tiraron la cuchara al techo. Sí, así que bueno, ahí vemos a Jesús Zurita, muy buen jugador, bastante talentoso. Así que han sido las contrataciones que ha traído el cuadro de San Joaquín. Ha renovado más que contratado en estos momentos, porque el partido que se jugó en tres tiempos de 30 sirvió que el primer tiempo, donde jugaron entre comillas los titulares, Marco Millanao, que venía de Gasparín, ahora está en San Joaquín, fue presentado también. Tengo un dato de eso. Bueno, se jugó el primer tiempo con más que nada los jugadores titulares. Después, a medida que iban pasando los otros tiempos, se iban viendo los jugadores que están a prueba, entre comillas. A San Joaquín le sirvió más para eso, para ver los temas de jugadores a prueba.
y a Gasparín, obviamente, para ir viendo ya el funcionamiento, como siempre es bueno tener este tipo de roce con equipos de tercera A, porque ahí vamos viendo la realidad, otro plus el que da este tipo de partido. Así que bueno, están las imágenes, las pueden revisar ahí de este interesante partido que se jugó en el Pinar. ¿Sí? Gasparín, que tiene una tarea difícil, ¿no? Superar lo que hizo el año pasado, una campaña bastante preocupante, ¿no? Por lo que venía mostrando, estuvo ahí, estuvo fuera de los seis mejores del grupo, así que este año me imagino que tiene que estar o mentalizado para quedar dentro de los seis. Sí, un equipo que siempre ha tenido las expectativas altas después de su ascenso. Sí, obviamente ahora esperan ratificarlo porque se juntan esos dos míticos ascensos. Fue Gasparín por un lado y por el otro Salvador. ¿Y quién era el DT en esos momentos, Salvador? El profe Manuel Rodríguez. Entonces ahora como que hay un mix de los dos proyectos. Yo creo que lo más importante que puede pasar este año con Gasparín es la continuidad que el profe le ha dado a este grupo de jugadores que se armó el año pasado, que para muchos de estos jugadores era primera vez en la categoría y no es fácil adaptarse. Algunos vienen de cadetes y de unos clubes de barrio que no saben cómo es la categoría, cómo se maneja, cómo se juega, cómo es de exigente en la parte física. Uh-huh. Y el profe Manuel le ha dado esa continuidad a estos jugadores y que le está agregando ciertas piezas. Y no va, para mí este año Gasparín pelea el ascenso. Sí, es importante eso que decía, porque es un equipo que aquí vemos la diferencia entre los equipos más del centro, que no hay tanta contratación, tanto claro, tema mediático, no sé, sino que más continuidad. Lo mismo que hace San Joaquín, que a pesar de que está en tercera A, lo que hemos visto más en sus redes sociales son renovaciones. Y jugadores también. Claro, y jugadores están llegando. Y cuerpo técnico también, porque vimos que volvió el profesor Andrés González. Mario, que lo presentamos la semana pasada, lo felicitamos, le mandamos su saludo, así que esa es la idea, de que un proyecto no dure solo un año por un mal resultado, sino que vaya en el proceso, que obviamente siempre hay que tener en cuenta que van a haber errores y eso hay que ir arreglando, modificando, pero no talar ahí el árbol desde abajo. Nico, ¿nos quedamos con algún otro amistoso también por ahí? Municipal Lampa, que volvió a los entrenamientos, más que presentar jugadores nuevos, renovó a la mayoría. Entre ellos, su capitán y arquero Matías Garcés, Álvaro Sandoval, que fue una de las figuras, Yerko Muñoz. El día viernes se enfrentaron en un partido amistoso a Rodelindo Román en dos tiempos de 45 minutos. El primer tiempo lo ganó el cuadro de Rodelindo por 3-1 y el segundo tiempo lo ganó el cuadro de Municipal Lampa por 2-1. Ahí veíamos que también renovó el cuerpo técnico, lo mantiene. Sí. Mantiene a Galdame. Algo que bueno, fue en un principio bastante cuestionado, pero ahí vemos que, claro, a pesar de los cuestionamientos, yo creo que hay una conversación de empezar a hacer las cosas de mejor forma. Y ¿quién es el técnico, perdón? Pablo Galdame. Que hicieron buena campaña, pero lamentablemente, y de hecho eso quería preguntarle. ¿Sería para su tercer año, Pablo, ahí, creo? Sí. Porque ustedes quizás especulan que va el tema de la zona norte, y se vio el año pasado que el tema de la zona norte es algo complejo, no por el nivel, sino porque claro, directamente el nivel. Claro, el roce es muy distinto a lo que es zona sur y zona centro, y quedó demostrado que cuando quemaron etapas los de la zona norte y lograron pasar, cuando les tocó enfrentarse a la zona sur o zona centro fueron apabullados. Entonces, ¿cómo han visto eso? ¿Qué equipo ustedes ven fuerte? Porque el año pasado uno veía, no sé, por tema económico decía uno Rodelindo, no, ya hay un cupo asegurado, entre comillas, y vamos a pelear por el otro. Recordar que son 36 equipos, solo ascienden 2, es un porcentaje muy bajo. ¿Cómo ven y a qué equipo ven fuerte, si han estudiado? Porque yo este año visualizo una tercera vez un poquito más pareja, que a diferencia de cuando estuvo el Conce o el año pasado que estuvo Rodelindo, en cuanto a lo económico, porque ya después hay que ver el tema futbolístico. ¿Cómo ve eso, profe? Miren, la verdad que en este tiempo nos hemos dedicado a nosotros. Sabemos que la división va fuerte, sabemos que no va a ser fácil, pero vamos a pagar un noviciado en muchos aspectos. Nuestro modelo de juego, nuestro sistema, nuestros momentos, nuestro todo, pensando en el fútbol ya, es un fútbol asociado, un fútbol que guste a la gente de los Barnechea por la forma de jugarlo bien, pero siempre mirando más que nuestra portería, la portería real. Obviamente que hay que tomar precauciones dependiendo, pero también me voy a encontrar con canchas que no van a dar para el fútbol asociado. Vamos a tener que hacer un ataque directo, vamos a jugar al pelotazo, vamos a tener que cambiar nuestra manera de jugar,
Y eso es lo que tenemos que encontrarnos y lo que tenemos que nosotros saber resolver. Obviamente no sé las condiciones de la cancha de momento. Tengo mi preparador físico, Ignacio, que sabe muy bien el estado de cada cancha. Y bajo ese consejo vamos a preparar nuestro plan de juego en la semana. Don Marco, ¿ha tenido contacto con algunos otros presidentes, así como temas de felicitaciones o para ir temas de gestionando amistosos o ya viendo, a veces empiezan en esta fecha algunos a coordinar viajes para ver si se pueden quedar o donde alguna recomendación para, no sé, si llegan antes, el tema de desayuno? ¿Ha conocido algún presidente ya de ANFA también? ¿Ha visto algo de los equipos? Mira, en estos momentos no hemos visto nada, hay acercamiento ahora como viene la reunión del 3 de marzo, que se adelantó creo para mañana, no sé cuáles son los temas a tratar mañana, pero sí se nos han mandado unos correitos donde se hacen presentes, nos saludan, nosotros viceversa también nos saludamos a ellos, pero no tenemos ningún acercamiento. Es más, yo les digo, nosotros, y es un tema que hay que verlo, porque en realidad nosotros no nos preocupamos mucho con los rivales, porque el año pasado estábamos en la incertidumbre si participábamos o no participábamos. Claro, no, ustedes. Y eso nos pillan, y al final te complica. Sí, los pilla todo. Ir a desplazarse, ir a ver equipo, claro. Contrincantes, siendo que no sabéis si realmente está ahí la serie. Y volvemos a caer en el tema, claro, de que la noticia de que ustedes estaban en la categoría es muy tarde, es muy, claro, tardía para todos, porque hasta para tramitar. Bueno, yo les quería preguntar, don Marcos, la municipalidad les está ayudando solo con instalación o transporte también, porque en algunos casos yo he sabido que algunas municipalidades te dan por lo menos eso, no dinero, pero sí por lo menos eso aporte, que bastante es, ¿no? En este momento sí, tenemos muy buen contacto con la municipalidad, con gente que nos apoya, pero tenemos una reunión pendiente con ellos. Porque justamente, repito lo mismo, sí. Recién nos dieron la posibilidad de participar, así que con eso tenemos que ir a presentarnos, que ya es un hecho que estamos participando en el campeonato de este año, porque antes era un proyecto, ahora sí, ya es real, ya es... Tenemos que ir, como les digo... Yo creo que eso que decían ustedes es algo... que no podemos esperar nosotros, por lo menos como radio, como medios de comunicación, en ir haciendo campaña de que estos nuevos clubes, tomando ya la experiencia de lo que está pasando con ustedes y con el tema de las edades y lo que estamos hablando del extranjero, tendría que hacerse ya una voz desde mediados de año para que llegue a ANFA y no antes, y ellos mismos logren tomar una medida antes de todo, porque si igual, por decir, se da lo de la edad, ya tú tendrías que cambiar un plantel también. Si se da lo del extranjero, lo mismo, el cupo. Y para que estas personas, los que presenten el libro de cargos y sean aceptados, tengan un tiempo estipulado para trabajar en base a eso. Porque ustedes, bueno, ¿qué indumentaria tienen de equipamiento para los jugadores? Ya tenemos definido, los colores institucionales son celeste, ya, muy parecido a Napoli, Manchester City, bueno, ese celeste. Ese es nuestro color y tenemos nuestro signo también, que el cóndor, que allá en los Barnechea hay cóndores, sí. Tenemos la montaña y la virgen que se hizo, que es una virgen inmensa que está enclavada en el Cerro 18. Qué hermoso, muy de ustedes. Al lado del estadio, bueno. Son símbolos propios del equipo. Pero como bien usted decía, hay muchas cosas que mejorar. Nosotros como institución queremos mejorar. Ustedes como radio tienen todos los mecanismos como para ayudar a la visión, porque por ejemplo yo le puedo decir que vi un pedazo de partido por una transmisión de Facebook, okay. Me parece que era Talagante, donde se arma una batalla campal. Contra Tricolor de Paine, una batalla campal, sí. Donde no hay carabineros, donde no hay resguardo para la gente, para los niños, o sea... Estamos hablando de fútbol, no estamos hablando de guerra. Para nosotros, ya lo hablamos incluso en el directorio, que los equipos que vayan allá arriba, no hay ninguna guerra, no son enemigos, son rivales. Qué bueno. Ahora, por la ocasión, y va a ser atendido en las mejores condiciones. Es un caso excepcional de la categoría, o sea, no es algo que se dé semana a semana, es un hecho aislado. Yo creo que fue el único caso. De hecho, producto de eso fue que se sacó a Talagante de la división. Sí. Pero yo creo que, como para resguardo, para el espectáculo, para la gente que va, para los niños,
una pareja carabinero. Ah, bueno, es que eso no también. Creo que hay seguridad municipales que se puedan coordinar. Nosotros ya tenemos con todo coordinado con ProSeguridad, que es de los Barnechea, para que nos preste apoyo. O sea, hay que tomar los resguardos necesarios para que esto sea deporte, porque la delincuencia está muy cerca de esto. Sí. La delincuencia la hemos visto, porque no confundir con un reclamo libre y soberano con la delincuencia. Entonces, queremos participar y queremos ir a jugar a, no sé, por decirle, a San Bernardo, y ir a jugar fútbol, no una guerra que estemos amedrentados en el camarín y los jugadores más pensando en cómo nos vamos a arrancar a cómo vamos a jugar. Yo creo que eso es un buen punto, muy buen punto. Sí, de hecho lo que dice usted, bueno, está estipulado en las bases de ANFA que para cada partido el equipo local tiene que presentar una carta a la comisaría más cercana para solicitar la presencia de carabineros para resguardo de un evento deportivo en este caso. Obviamente ahí el equipo local siempre es el que ve el tema de seguridad, por ejemplo, bueno, Rodelindo, que cuando jugó la final en el Estadio Monumental, ellos tuvieron que poner su propio tema de seguridad. Y también yo creo que aquí aporta un poquito de cómo educamos a la gente en el fútbol, no solo a los jugadores, sino que también a las familias. De repente educar a esas familias a decir que, por ejemplo, que invitarlos a un entrenamiento en el cual decirle, gente, si van a gritar, griten cosas que nos aporten. O sea, no gritar solo, pégale para adelante, corre. No, si es porque a veces la toma un jugador y pasa que toda la barra grita, pégale, pégale, siendo que el entrenador le da otra indicación al muchacho. Entonces, yo creo que también ahí va en conjunto de cómo educamos no solo al jugador, sino que la gente, invitarla de buena forma. Porque también vimos en Conce un partido con más de 20.000 personas donde no hubo presencia de carabineros y funcionó de buena forma. Obviamente también está, como decía usted, el equilibrio entre la cultura y cómo se llevan esas cosas para evitar también esas situaciones que son casos puntuales, pero la idea es que no fueran, que no hubieran comentarios sobre eso para así ir nivelando hacia arriba lo que es la división y mirando ya no solo las primeras divisiones, sino que mirando cómo funciona en otros países en cuanto a barras, en cuanto a equipo y en cuanto a todo, porque a veces los jugadores, mira, también yo pasan. Creo que es muy importante lo que dice Gonza y debe ir de la mano con Marcos. ¿Por qué? Yo recuerdo un partido Aguará contra el equipo de la costa que quedó, que, ¿cómo se llama? ¿Quintero? No, el que perdió la categoría. ¿Cartagena? No. ¿Sí, Real Cartagena? Sí, nosotros fuimos a jugar allá y nuestros apoderados terminaron arrinconados por allá por los apoderados y la barra de Real Cartagena, y todo esto era aplaudido por el presidente del club y por el mismo técnico del club, que gritaba cosas hacia afuera, hacia arriba, y querían amedrentarnos porque era un partido que lo iban ganando ellos 2-0 y nosotros le dimos vuelta y se lo terminamos ganando 5-4. Sí. Entonces, por el descenso, peleando por el descenso. No, ese fue. No, Cartagena peleando por el descenso. Ese fue antes. Después, cuando venimos al de vuelta, le ganamos en ¿cómo se llama? Aquí en La Reina. En La Reina, 1-0. Y con ese fue lo lapidario de ellos, que los quedaron eliminados. Pero ahí justamente donde está la cultura, lo que ustedes transmiten. Y lo que ustedes, como radio, sí, puedan ayudar a la división. Creo que no puede quedar este panel que hay, que estamos lanzando ideas y se dan muy buena idea. Esa idea tiene que llegar a oído de la ANFA, tienen que ellos, de alguna manera, con los presidentes que vienen, hacernos escuchar, porque tenemos que tener camarines decentes, tenemos que tener cancha en buen estado, y si usted no presenta una buena cancha, no puede participar en la división. Esa es la única manera de nivelar. Ahora, yo no le estoy pidiendo San Carlos Apoquinto, le estoy pidiendo para jugar algo fútbol, apto, por lo menos para jugar fútbol. Claro, pero Gonza, todo esto se dice, pregúntale a Mauro, que está en las bases. Pero lo que si presionamos, ojo, sí, que sí, ahora tenemos voz y voto. Sí. Ya no es decir, no, oye, no se puede, no. Seguimos tocando la puerta, porque compadre. Yo me imagino que ustedes en el libro de cargos, en las canchas que presentaron, ellos les harán un estudio, una revisión. Perfecto, nos hicieron un cuaderno de cargos donde tenía que ir el estadio, sí, nos sacamos fotos, camarines, baños, para minusválido, todo incluido. Divididas. Dividida, baño para la visita. Entonces, por eso digo yo, nivelar hacia arriba. Sí. Esta es una buena tribuna como para lanzar ideas. No, y la ANFA, que no sea oído sordo y escuche todas las de los cuerpos técnicos, dirigentes, sí, periodistas, técnicos, gente que sabe de fútbol. Pero si usted me nombra que está Pablo Galdame en Municipal Lampa,
seleccionado chileno, jugó en México, un aporte para la serie, para la actividad. Entonces aprovechemos todo eso aporte. Felipe Núñez, que firmó en Recoleta, son toda gente de fútbol que va a aportar. Pero si nosotros nos quedamos tranquilos, que no, la cancha fue mala y los camarines no tenían agua y tuvimos que ver y nos quedamos con eso, no, yo creo que el reglamento tiene que ser muy drástico, como fue con Talagante, que creo que hizo una pelea y creo que no participa este año. Está castigado. Que tenemos que llegar a ser así. Sí. Pero, y los dirigentes, Pero Gonza, ¿tú crees que tenemos que esperar a llegar a esa instancia para tomar medidas? Yo creo que no. Por eso las medidas se tienen que tomar antes. Por eso digo que tiene que haber una pareja de carabineros, pro seguridad, como se llame, junta de vigilancia en la comuna. Por último, para que haya alguien, una autoridad, decir, paremos y seamos concretos, porque las pasiones dentro del fútbol, todos nos apasionamos, pero de repente, si no son bien canalizadas, es un desastre. Sí, hay muchos que se manejan diferente. Nico, ¿cómo va? ¿Hay algún comentario? ¿La gente sigue las redes sociales? Sí, la página oficial de nuestros invitados coloca, bueno, agradecer al municipio de Lo Barnechea, a Pro Deportes, por el apoyo y la gestión del estadio semana a semana. Y también coloca, aprovechando, cuando se juega algún partido amistoso, hay que avisar a ANFA. Hace Barnechea nos contactó para un partido. No, aclararles que no necesariamente hay que informarle a ANFA, porque son partidos que no están dentro de la programación que tiene ANFA. Entonces, es algo externo. Sí, se puede. Mira, hay un saludo que se tardó en llegar un poquito. Y está bastante pesado el saludo que mandaron ahí. Bueno, Fabián Ignacio Cárdenas nos coloca... saludos a los muchachos, excelente programa. Un saludo ahí a Fabi. Nuestro amigo que estamos esperando, un fichaje sorpresa. Todavía no vamos a decir porque no es nada concreto, pero ojalá que este año le vaya otro, el Gire. Otro Gire. Que vistió la camiseta ahí del Águila. Bueno, en cuanto a eso, vamos a hablar un poquito también de los equipos de tercera A y tercera B, pero ya no tanto en lo amistoso, sino cómo se están preparando también algunos datitos interesantes. Por ejemplo, lo anunciaba en sus redes sociales el cuadro de Chimbarongo, que hacía la adquisición de una camioneta. Y quiero aprovechar esta instancia para mandarle un gran saludo a nuestro amigo Dieguito Díaz, que el día de ayer estuvo de cumpleaños, una persona que aporta mucho a la tercera división y de forma muy entretenida le puso la Chimbineta. Era la Chimbineta, va a ser la camioneta ahí de Chimbarongo, en la cual ellos muy orgullosos presentaron esto, porque va a ser la que moviliza todo el tema de su utilería, balones para los partidos. Me parece que debe estar por ahí, en Facebook, si no me equivoco, ellos hicieron la presentación de su camioneta, la Chimbineta, como le puso ahí Dieguito Díaz. También vemos sus redes sociales, donde están haciendo ahí valer sus incorporaciones, quienes renovaron. También empezaron su trabajo ahí los muchachos del cuadro de Chimbarongo. Ahí está la Chimbineta, una camionetita para la gente que estaba muy feliz, muy orgullosa de estas cositas que van sumando y aportando a estos equipos. Bueno, un cuadro de Chimbarongo que hizo muy buena campaña de la mano del profe César Bustamante el año pasado. Lamentablemente no pudo ratificar esto a lo largo, porque ya sabemos, profe César Bustamante a mitad se va a General Velázquez, que ya está ratificado en ese equipo, y cambian de DT y no logró dar la mano con este equipo que venía haciendo esa campaña. Sí, el cuadro de Chimbarongo, que tiene cuerpo técnico nuevo, a la cabeza va a estar Guillermo Pérez, y tiene entre tantas renovaciones una de las más importantes, tiene al central Ángelo Silva y a su goleador y gran figura del año pasado, Pablo Molina. La gran ausencia que tuvo en los últimos partidos por lesión no logró participar, así que buena renovación ahí el cuadro de Chimbarongo. Sí, estuvieron de pretemporada, también finalizó el día viernes su pretemporada ahí, y ya se meten de todo en la preparación, ya que lo que es futbolística para lo que se les viene. Otro cuadro, bueno, saltamos ahora a la tercera A. El cuadro de Pilmahue de Villarrica presentó su nuevo cuerpo técnico para recién empezar con los trabajos, como hablábamos, un poquito algo tarde, pero estaba, como lo comentamos, no sacaban nada con hacer pruebas y el DT no iba a ver a los jugadores. Entonces ya ahora pasan al primer paso, que era presentar al cuerpo técnico, y no sé si los tienes por ahí, Nico. No, pero en las redes. El tema acá es que... Acá lo tengo, lo tiene, el cuerpo técnico. Sí. Dígalo usted, profe Tulio, por favor. Ya. El DT es Emiliano Aquino.
preparador físico es Gustavo Calvino y el ayudante técnico es Paul Sievers. ¿Usted es primo de Calvino o no? Sí, se me nota. Esto me lo hizo Josman. Josman me dejó así. Yo tenía más pelo, yo era como el presidente. Como Don Mario, ¿en serio? Bueno, vemos el uno de los equipos de tercera A que más tarde se está preparando en la división. Ya recién presentó su cuerpo técnico y hay que ver ahora cómo les va porque... Bueno, el año pasado estuvo ahí rozando, peleando el descenso. En algún momento después ganó algunos partidos y logró ratificar su posterior ascenso y campeonato. Eran los campeones de tercera vez. Sí, bueno, presentó su cuerpo técnico y ya tiene varios jugadores listos. No tengo muy claro si son gente que eligió la directiva o que ya eligió el cuerpo técnico, pero ya lo tienen el plantel casi listo y van a hacer pruebas de jugadores para complementar lo que tiene. ¿Y a dónde se fue el entrenador que estaba en Pilmahue? Colegio Guillón. Ya también varias incorporaciones. Trajo una de las más renombradas, fue la del jugador lateral de Trasandino, Ronaldo Correa. Linares, que es flamante campeón de la tercera división A. Jugadores que, claro, el DT. Recuerda que Linares hubo cambio de DT también. No seguía Luis Pérez. Y varios jugadores quedaron ahí a la deriva. Uno de los dos muchachos que le habían dado las explicaciones que no alcanzaba el presupuesto para ellos. Sí. De hecho, hubo una polémica ahí, lo vimos en las redes sociales, lo comentamos, un tema del apoyo municipal. Y bueno, también lo comentamos con Manita Deportes nosotros en la interna, que hay que entender y tener claro que cuando uno está en tercera división, ANFA puede ser ayudado por el municipio legalmente, con aporte y con recursos. Cuando uno pasa a segunda división, por este tema de las sociedades anónimas, ya no puede recibir dinero de la municipalidad directamente. Se puede hacer pasar por a través de otras cosas. Pero, por ejemplo, si ellos dicen, no, es que no aprobaron un proyecto de 80 millones en el municipio, esos 80 millones no pueden ir como para sueldos de jugadores. Eso va quizás para series menores o se ve en otro tema. Así que hay que tener mucho ojo y mucho cuidado con esa polémica. No se debe, no se puede, porque si hace una investigación el equipo sería multado y castigado. Entonces por eso tienen que ellos pasar a ser sociedad anónima, para que todos estén, entre comillas, en igualdad de condiciones. Y como uno gana como sociedad anónima con el tema de venta de camisetas, entradas, ahora si es que te televisan algún partido del CDO ahí, o si entras en Copa Chile, si te televisa CDF, habrá algún porcentaje, y con eso uno va retribuyendo todos los 50 palitos que te pide la NFP para participar en segunda. Sí, así, Mauro, que no ha cambiado. Mauro, bueno, y aparte de la contratación en Quillón de Ronaldo Correa, tiene incorporaciones como Fabián Illanes, ex Deportes Concepción, y que lo tuvo el profe en Pilmahue ya. Marco Astudillo, ex Curacaví. Cristóbal Orellana, de Municipal Cabrero. Ignacio Díaz, ex Pilmahue también, que lo tuvo el profe, y José Castro, de Caupolicán de Cauquenes. Interesante lo de Illanes, porque yo lo comenté ahí, entre comillas, un poquito para la talla, que cuando se va al Conce fue como lo que hizo en su momento el Bayern Múnich con el Borussia. Despotenció a sus rivales y Illanes no jugó mucho en el Conce, y al final le quitó una pieza fundamental a Pilmahue, no tuvo muchos minutos, y ahora esperar que con el profe, que le sacó el mayor rendimiento, fue uno de los jugadores más destacados del 2018, pueda volver a su nivel ahí en Quillón. La semana pasada nos quedó pendiente, se nos pasó saludar a un amigo, que es Gustavo Fuente Alba, jugador que debutó en primera división tras pasar por Colegio Quillón, dio el salto grande, se le dio la oportunidad y este fin de semana también ratificó con La Serena, y de hecho el primer triunfo de La Serena en el campeonato. Sí. El Nico lo vio como anduvo. Bastante bien, ya se apoderó del arco, titular nuevamente, y entregó su valla en cero. Así que importante, hay otro jugador que pasó por tercera división, Colegio Quillón en este caso, y ahora está haciendo sus armas en primera división con La Serena. Un equipo de los nuevos, Deportivo Mesa, estuvo a mitad de semana de aniversario, 60 años aproximados, si no me equivoco, 60 y algo, si lo puedes buscar, Gonza. 60 parece era el aniversario que cumplían, un club con bastante historia. Ahí vamos a ver uno de los equipos que... Estamos al debe con la información de ellos, hemos sabido unas cositas, pero queremos... Muy poco, no son tan activos en sus redes sociales, claro. Tampoco están contando en detalle lo que hacen, porque siempre hablan como a nivel general del club, sus ramas señores, infantiles, ¿no? No algo tan enfocado como lo que estamos viviendo en esta revolución de la tercera edición, que todo es ahí con contrataciones. Recordar, y un punto importante, porque hubo una ratificación que tú la comentaste, Alexis, la nombraste aquí en vivo, el arquero de La Pintana.
Sí, por supuesto. Que había sido anunciado en la en Rodelindo. Claro. Y tú fue? Lo dijiste. No, aquí me están avisando. Sí, por favor, contacto. Sí, y ya bueno, contacto directo con el presidente. Y ahora fue, sí, renovado en La Pintana. Sí, es. Para comentarle un poquito a la gente por qué pasa esto. Muchas veces los jugadores ponen ahí en las páginas contratado, renovado, incorporado, como ellos quieran. Recordar que esos son acuerdos de palabra. ANFA empezó recién a trabajar la semana pasada, después de sus vacaciones, y el jugador tiene que firmar dos fichas. Y lo comentamos, las fichas donde va el carnet, la fotocopia, la foto de tamaño carnet con su firma, más la segunda hoja, que es una hoja en donde el jugador acredita o pone conciencia de que no es una división no remunerada y que es sin fines de lucro. Recién ahí, cuando se pasan esos papeles, el jugador pasa a ser parte de la institución. En otro momento, el jugador de palabras de la institución, no del equipo. Y pasó, de hecho, ahora un caso también, no de solamente de ANFA, sino que de ANFP, Nico, el jugador este que fue presentado en Lautaro, que me habías comentado. También. Sí, sí, que fue presentado en Lautaro y al final terminó fichando oficialmente por Vallenar. Entonces son esos casos que muchas veces hay un acuerdo de palabras, pero... Lo del muchacho de Correa, el Linares. Exacto, sí. Sí, que llegan a un acuerdo primero, pero no es nada oficial hasta que no estén los papeles del jugador en la asociación. Javier fue presentado el 17 de enero por Rodelindo. Ahora te voy a poner un caso que está pasando, que lo sé. Hacen firmar la ficha de jugadores en pretemporada. Para asegurar al jugador. Sí, no, y después se van para otros clubes. ¿Qué pasa en ese caso? Lo que pasa es que mientras aquí ellos pueden hacer firmar una ficha. Mientras no estén las dos fichas, no va a ser oficial porque tiene que estar las dos fichas con la firma. O sea, no puede. O sea, puede haber hecho una pretemporada, no sé, ponte tú con La Pintana y jugar por La Granja, no sé, estoy. Puede, siempre y cuando llegue el acuerdo. Pero ¿qué pasa? Si el jugador ya firmó las dos fichas, porque si está solo una y te dicen no, después te traigo la otra y nunca se lleva, no queda oficialmente inscrito, porque el jugador no ha firmado la segunda ficha, que son dos. Puede que el equipo a veces presente una y diga ya, está inscrito, no, pues tiene que traer la otra ficha y mientras esté listo, puede firmar por otro equipo. Si queda firmado, inscrito, ya no puede jugar. No es eso que, por ejemplo, hay jugadores que quedan inscritos en primera edición a veces en un equipo, pero no han firmado las primeras fechas y se pueden cambiar. Acá no. Si ya firmó, empieza la antigüedad del tema del año o de los 10 meses para pertenecer al club. Ya. Ese dato puede ser bueno para ellos que están en la base de los jugadores que ustedes tienen. ¿Ya los revisaron en ANFA? Porque si aparecen en ARFA inscritos este año con otro club, ya no pueden participar en ANFA. ¿Han visto ese tema? ¿Han visto esa información? ¿O usted espera mañana? Lo hemos visto, pero acabadamente tenemos que ya empezar a verlo desde mañana, porque en realidad la reunión, como les digo, empieza mañana. Nosotros somos novatos, nuevos en el tema, no estamos muy orientados, pero sí ya tenemos más o menos directrices los cuales estamos viendo. Pero de repente, Gonza, ustedes en el plantel ya han preguntado a ese grupo selectivo que ya tienen. ¿De qué club provienen, han firmado en barrio? Hay un directivo, Arturo Gómez, que fue presidente del fútbol de los Barnechea, ya, y él está a cargo de todo ese papelería. Se maneja el tema. Por lo menos ustedes, dentro de lo que le anunciaron tarde, esto también han dado pasos importantes, porque lo teníamos todo fríamente calculado. En cuanto al tema, y importante el tema económico, porque claro, no son grandes traspasos, pero ¿cómo van a manejar eso del tema? Porque sabemos, y de hecho lo dijo el presidente Mayek Unido, hay que pagar una platita ahí por la inscripción del equipo y luego por cada inscripción de jugadores. ¿Eso tienen ustedes algún presupuesto o lo van a ir viendo ahora durante la semana en cuanto a los auspicios o en cuanto a la cantidad del plantel y todo ese tema? Bueno, la inscripción la tenemos, que ya nos llegan unos recursos de fuera de Chile, que gracias a Dios. Bueno. La colonia chilena en Australia. Qué bueno. Aportó gran parte del dinero que es para inscripción. El tema en relación a los jugadores, sí, obviamente ahora los chicos vienen donde vengan, están preguntando cuánto pagan. Es lo primero que te dicen, cuánto pagan y por eso allá. Sí, es una realidad bastante rara. Por ejemplo, los chicos que vienen, que ya han hecho cadete, que ya han hecho, tienen cierto grado de formación, que han participado de repente ya con el primer equipo, que lo primero que te preguntan, bueno, y ¿cuál es el apoyo económico? Y yo ahí quiero, hay una palabra importante, formación.
uno habla de los jugadores que vienen de formación y, o sea, la formación hoy en día está pasando por cuánto paga. Y a mí me queda siempre eso, porque... Y el peso que no le toman los jugadores hoy en día es que ustedes le están dando una oportunidad a ellos. Ustedes son una vitrina para ellos, porque más, y más que hoy en día la tercera división es la vitrina, o es un, puede ser un salto a un profesionalismo. Les voy a comentar un caso en específico que es con, lo tuve yo lo dirigí el año pasado y fue compañero tuyo, Mauro, como es el caso de Cristian Villagrán. Él estaba en el Lautaro. plantel de la sub-19 de Lautaro. Estuvo en Gasparín el año pasado con nosotros y él decidió jugar su última carta en la categoría sub-19 y está haciendo una buena pretemporada con Lautaro de Win, y estando entrenando a la par en el Club Oriente con el primer equipo, de repente el profe Encina dice que necesitaba dos jugadores, que necesitaba el central que parece un vikingo y sí, porque se le pega todo lo que se mueve también, entonces y que necesitaba un lateral derecho, y lo pidió, y el chico hoy jugó contra la Academia del Cifú, ¿puede ser? Sí, y quedaron 1-1, vio 45 minutos, anduvo muy bien, lo felicitaron. Que le faltó quizás un poquito de tiempo para que lo lleven a Uruguay a la pretemporada, y hace un año estaba en tercera división este muchacho, en tercera vez. Peleando el descenso, ni siquiera de repente. Entonces, él hoy agradecía, y él me lo dijo, me transmitió esas palabras, agradecía a Gasparín quizás la continuidad que por su trabajo le pudimos dar nosotros como cuerpo técnico a él, y que hoy vive ya una experiencia de, tiene 2 semanas entrenando con el plantel de primer equipo, y el año pasado no estaba ni siquiera en los planes de pensar en algo de eso. Entonces, ¿ustedes les brindan eso también a los jugadores? Nosotros, como bien dice usted, es una vitrina que le vamos a ofrecer a los jugadores. Hay un tipo de jugador que no quedó, que no ha estado jugando, y que por alguna manera, siendo joven, se desencantó del fútbol y lo abandonó. Sí. Hay un jugador que lo conocemos muy bien, que jugaba en Barnechea, estuvo en el primer equipo, hizo cadete en Everton, y después de aparecer en el primer equipo, estar integrado, desapareció. Bueno, aquí está el club, le queremos abrir la puerta. Qué bueno. Queremos trabajar, que él se sienta que va a trabajar a un nivel profesional. Sí. A lo mejor no es la serie profesional, pero si usted va al estadio que tenemos, es profesional, juega en Echea, los camarines, tenemos la indumentaria, ropa para entrenar, tenemos cuerpo técnico, tenemos todo a nivel profesional. Entonces yo creo que esa es la gran motivación para todo ese tipo de jugador. Eso es lo que le debería interesar al jugador, o sea, hay un buen proyecto, están las condiciones para entrenar los 5 días o quizás 4, o que esos 4 o a veces más que cantidad sea la calidad, hay un buen grupo, un buen entrenador. Hoy en día el jugador, como digo, no son todos, hay excepciones. De hecho, el caso de Villagrán es una excepción, él venía de cadete, no llega pidiendo un sueldo, sino que pidiendo una oportunidad que se le dé, y esa debería ser la mentalidad. Y ahí vamos a la incongruencia que hablaba anteriormente de las divisiones, o de cómo están formando los equipos los jugadores, porque están ahí, hoy en día, y ahí va el tema empresa fútbol, porque hoy en día se está, a veces pasa por encima la empresa. Porque si el cadete no te rinde, no te sirve para venderlo, ya dejo de formarlo, o sea, dejo de entregarle valores o dejo de que él busque su oportunidad. Y a los 19 años, si no me funcionó, lo mando, entre comillas, a tercera división, porque eso es lo que dicen, que allá vaya a buscar su oportunidad, pero al final los equipos lo dejan botado. No le hacen un seguimiento a ese jugador, o sea, yo sabía que Villagrán venía de Palestino. Sí. Palestino ni debe saber que en estos momentos el jugador está en Lautaro de Win, porque no le hacen un seguimiento, o sea, ellos lo echan. Y esa es la incongruencia, porque supuestamente tercera división está con este margen de edad y se armó con ese tema, porque los equipos de primera división que tuvieran juveniles que quedaran, entre comillas, sin oportunidad en el plantel, debían venir a jugar a estas divisiones. Obviamente si van a hacer eso, con un seguimiento, pero es lo que no se hace. Y ahí es donde está la incongruencia entre ANFP y ANFA, bueno, y la desconexión que hay. Tenemos el caso de Carlos Esbé. También. Sí, Carlos Esbé venía haciendo cadetes con Colo Colo hasta la 19. En la 19, después de una lesión que tuvo en el tobillo, lo desecharon y fue a parar a Magallanes. Y él hizo el primer semestre del año antepasado. Uh-huh. Hizo el primer semestre con Magallanes, y en este cambio de técnico y todo eso, él aparecía en Magallanes como uno de sus goleadores, pero el técnico traía a sus jugadores y lo desecha también. Y él quedó a mitad de año sin club. Como él es de la comuna de La Reina, y yo en ese momento yo estaba con Aguará,
me pidió que si podía entrenar, era amigo, ya lo conocía, yo le dije que no había problema, yo le abrí las puertas para que él se mantuviera ahí entrenándose. Después, al año siguiente... ¿Amigo o hijo? Bueno, es el hijo, es mi regalón. Y Carlos hace bien, fue a Venezuela, regresó por el tema que ya todos sabemos, y firma con la Pintana, hace un campañón con la Pintana, hoy es uno... Goleador de la tercera goleador división. Goleador de la tercera B con 30 goles y Lautaro de Win lo firma por 3 años. Después de que estaba tirado y colocó lo quizás hoy ni sabe de él. No, lo dejó tirado. Y eso es lo que pasa. Porque ahí vemos cuando en un momento están mandando las empresas, y no ANFP, sino que las empresas sí. Colo Colo, porque es una empresa, la empresa Universidad de Chile, la empresa de la Católica, que claro, no tiene ese nombre, pero funcionan como esa empresa. Hay excepciones, quizás en estos momentos la que está funcionando mejor como empresa equipo es Católica, y lo ha dejado demostrado porque es una que tiene el equilibrio ahí entre los jugadores de experiencia y los jugadores jóvenes, y eso a lo que uno debería apuntar, no a esto de, por ejemplo... Y lo que ha pasado, por ejemplo, yo veo una Unión San Felipe donde los dueños son argentinos y lo que a ellos les importa no es hacer una buena campaña, es que el jugador haga una buena campaña para venderlo solitario, no como equipo. Entonces, y antiguamente, a lo mejor usted no se acuerda, pero inscribieron hasta jugadores de Boca que eran de Unión San Felipe, pero solamente el pase federativo. Jamás vinieron a conocer la ciudad, pero el pase era federativo para tratar de venderlo a otro mercado y quedar la plata a los empresarios. Sí, porque usted sabe que los empresarios no pueden ser dueños de jugadores. No. Entonces tiene que ser una institución. Claro, los hacían. Pero si era San Felipe y yo soy el dueño, yo retiraba la plata de la caja. Claro, era para hacerlos ver que estaban en alguna institución. Correcto. No, y aparte le amplía el currículum, o sea, de Boca pasó acá a Chile, San Felipe, después sin moverse de... Sí. Increíble cómo se mueve ahora el tema... Pero siempre tiene, obviamente tiene que estar, si el fútbol se ha ido modernizando y es una empresa, pero ahí es donde tiene que estar, como decía muy bien Gonzalo, el tema del equilibrio y cómo es llevado, y lo hablamos también la semana pasada, la conexión que tiene que haber entre primero presidente, la dirigencia, luego el cuerpo técnico, los jugadores, que vayan todos en la misma línea, porque obviamente no sacamos nada con querer puros buenos jugadores que todos se quieran ir antes de que empiece el campeonato, o sea, es algo ilógico. Y otra cosa súper importante que usted lo debe saber muy bien, y cuando estamos ganando, todos somos amigos. Entonces, cuando las cosas no se dan, ahí es donde realmente se ve la unión de los directivos, cuerpo técnico, jugadores. Y jugadores. Y eso es lo difícil. Lo difícil es en ese minuto. Cuando ganamos. San Antonio. Claro. Se fueron todos. Y de hecho es un tema país, y lo hemos hablado acá en el programa, en un país donde te enseñan que el fracaso es malo. Que perder es todo lo malo, siendo que a veces el fracaso, fracaso como palabra, es la parte más formal. Eso sí que es la parte formativa, bueno, del jugador, de que te frustres, de que a veces no te vaya bien en un lado, pero sigas buscando tu oportunidad en otro. Yo por lo menos, hoy la noticia de la salida de Mario Salas ¿De Colo-Colo? De Colo-Colo, y olvidan que venía haciendo unas buenas campañas. Lo sacan así, yo recuerdo lo de Hoyos venía a ser campeón, un campañón que hizo y... Sí, pero lo de Mario Salas yo creo que es un cúmulo de cosas. Sí, también. Creo que nunca se sabe, todos son opiniones externas, ¿cierto? En el camarín nunca, no estamos nosotros adentro, pero si usted saca del equipo a los líderes, por algo es. Algo pasó. Si sacó a Orión, si sacó a Pajarito Valdés y a Valdivia, por algo es. Entonces ya venían los problemas. Y si usted pierde y juega como está jugando, porque hay que ser súper honesto. Sí, cuando jugamos mal, hay que decirlo. Estamos jugando mal. Decir, me gustó, vamos a tratar. Que como que no tiene autocrítica. Y eso es lo peor. Porque si usted me habla que viene el guerrillero, el comandante, a jugar a Colo-Colo, yo me pongo feliz porque voy a un equipo guerrillero. Claro. Pero el que vimos, no, lamentablemente, no era nada. No era nada. Claro. No sabía una idea de juego, no sabíamos a qué jugábamos. Pero es a lo que voy es que a veces las dirigencias hacen ciertas cosas que no dejan que los procesos continúen. ¿Sí? Le ponen trabas. Y si él tomó algunas decisiones es porque algo estaba pasando ahí en ese camerín. Correcto. Que no correspondían, pienso yo, como lo dices tú, la gota que caía en ese camerín la saben son ellos, lo que estaba pasando no nosotros, pero siento que a veces cortan los procesos por dos o tres derrotas. Lo de este Mario Salas ya se veía, pero yo siempre me quedé con la duda, ¿qué pasó con Hoyos? Hoyos lo lapidó. Perder en la Copa Libertadores y de una vez perder contra Colo-Colo. Y ahí todo el mundo.
pero usted me nombra una institución que sacó a todos los técnicos después de unos pocos partidos. Entonces, si usted me viene a buscar, me viene a buscar y me lleva para que yo sea el técnico, ¿usted confía en mí? Porque si no, no me venga a buscar. Sí, sí, pero... ¿Y si me echa los 6, 7 partidos? ¿Por bueno, qué? Y ahí está el reflejo de lo que pasó el año pasado. No, y ahí hay otro punto del cuando hablo de que todo esté ahí en, alineado, es porque a veces el presidente quiere un DT, pero contratan a este gerente a veces deportivo que es el que vea las contrataciones y él quiere a otro DT. Y al final el presidente dice, no, pues yo estoy poniendo la plata, yo quiero a ese DT, entonces ¿para qué traigo una persona que se va a estar encargando de eso? Y al final él perdió 3 partidos y no me gustó, así que lo he hecho porque yo quiero a mi DT. Entonces ahí es donde vemos que no hay una alineación y que al final termina siendo como más una empresa donde el jefe hace y deshace y no como un equipo o una comunidad de fútbol, en verdad. Estoy totalmente de acuerdo, yo creo en los procesos. Me conviene que lo claro. agarre datos. La voy a vender. Agarre datos, Marco. No. Me conviene los procesos, pero fíjese usted el fútbol joven de Chile. No hemos dado. Llevamos Caputo, creyendo que ya con Caputo armábamos un cuento. Caputo deja votado, porque esa es la palabra. Sí. Por irse a la U, bueno, cada uno tiene su aspiración. Pero, su... Exactamente, pero si nos vamos, nos remontamos a las nominaciones, por ejemplo, Héctor Robles cuando dirigió con poco éxito, la verdad que yo no sé cómo trabaja él, no lo voy a ver la parte técnica ni la voy a poner en el tapete en estos momentos, pero sí que me pregunto yo cuáles son las condiciones para evaluarlo para que él asuma una sub-20. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué es lo que vieron? Que soy amigo de usted y me lleva. Exactamente. El representante, eso fue uno de los temas. Digamos las cosas como son. Sí, son así. Patricio Mazzara, le deseo el mayor de los éxitos, pero me hago la misma pregunta. O sea, trabajó en Católica, toma la cabeza de Magallanes, le va mal y asume ahora el fútbol joven. Mira, no tenemos una visión para el fútbol joven. No lo tenemos. No la hay. Tenemos que tener una persona bien pagada, un profesor perito en la materia y que vea todas las fuerzas básicas, como lo quisieron hacer con Tocali, cuando Tocali tuvo y la verdad que no se esperó el proyecto, no funcionó, pero yo creo que ahí sí que tiene que haber un proyecto, porque ahí estamos hablando de jugadores con 15 años, pero, con 17 años. Lastimosamente acá, yo ya me he empapado tanto del fútbol chileno, acá depende del presidente del representante que me pongas que el jugador Nicolás tenga unos minutos, 20 minutos en la selección para poderlo vender a como a sociedad Europa. Somos así, pero yo me pregunto, ustedes que han avanzado a paso agigantado en el fútbol para pensar cómo eran, porque yo me acuerdo la selección venezolana cuando jugamos en Mendoza y fue castigado la selección chilena y tuvo que ir a jugar de local allá, el nivel del seleccionado venezolano era ¿cuánto ganamos? Sí. Y ahora jugamos con ustedes y la verdad que lo que pasa es que no sabemos qué va a pasar. En estos días lo hablábamos acá y específicamente con el caso del arquero que estaba en Colo-Colo, Omar. De Omar Carabalí, sí. Que es un chico que encontramos que tiene condiciones como para jugar ya y para que le den minutos. Y hacíamos la comparación con el arquero de la selección venezolana, Wilker Farini, que hoy en día es figura en Millonarios, ya jugó un mundial, ha jugado eliminatorias mundiales, jugó una Copa América. Arquerazo. Y apenas tiene 21 años. Un chico de 21 años. Pero acá no va a salir un arquero de 21 años porque no le dan el rodaje en primera división. No, porque sabe que lo esperan, porque dice que la carrera del futbolista del arquero es más larga. Entonces, se hace a punta de goles a los 28, 29 años, recién le pasan. Sí, Gonza, pero tú lo sabes muy bien. O sea, ¿cuándo le van a dar la oportunidad a un arquero joven? Correcto. Nunca. Y lo mismo está pasando con el resto de jugadores. Hay jugadores que por lo menos, la cuota de minutos ahorita que exige a NFP. Vamos a poner a Mauricio 15 minutos y ya fue, y ponemos después a Nico 20, ponemos 30, más por una obligación que por creer en algo, por formar en algo. Y las categorías menores se están descuidando, los cadetes se están descuidando. Ahí es donde está el avance que ha tenido Venezuela a nivel de jugadores. Hoy en día, de esa selección que fue al Mundial Sub-20, que salió subcampeona, dos o tres siguen jugando en Venezuela, el resto está jugando fuera de Venezuela. ¿Pero por qué? Porque ellos llevaron un proceso.
está pasando como que lo que pasa en Argentina también, no dejan de terminar madurar a los jugadores, sino los terminan de sacar sin que madure, o los buenos jugadores no tienen una oportunidad. De hecho, el ejemplo más claro fue en estos momentos la nominación al microciclo de Rueda, en el cual solo hay tres jugadores de todos los que fueron a la sub-23, si no me equivoco, Aránguiz, Alarcón y Carabalí, que fue de urgencia. Omar fue de emergencia. Sí. O sea, no hay una continuidad. Rueda, que más habla de procesos y del recambio, no, tampoco incentiva eso. Termina citando a Gutiérrez, al pájaro Gutiérrez. Rubio. Ya, o sea, ¿qué posibilidad? Ya está más de ida que... Gutiérrez no ve el mundial. Existe un Andrés Vilches que lamentablemente no ha dado la talla. Entonces, si usted me pregunta, lo hace para justificar y porque está trabajando. Pero ¿quién va a entrar a la cancha en la eliminatoria? No van a ser este tipo de jugadores. No. Y lo sabemos muy bien, pero para justificar... Lo que gana, tiene que trabajar y lo hace. Yo preferiría que lo haga con más jóvenes. Con más jóvenes. Para que sientan esta misma sub-23. Ojo, porque esta sub-23. Hay que ser objetivos. Esta sub-23. Mucho trabajo no anduvo. Sin mucho trabajo no anduvo mal. Y tenía una idea como muy clara. Es más clara que el primer equipo. Entonces, no sirve. Lo bueno que los jugadores que fueron, entre comillas, los más constantes, son los jugadores que poco a poco se han ganado su espacio, no que se los regalaron por esa regla de los 550 minutos en primera edición, sino que uno ve a Aránguiz, se la ganó en Unión Española, por algo ahora está en la U y es titular. Y lo dijo Bocellur, o sea, ellos no se les ha regalado nada, ellos se lo ganaron. Moya lo mismo, los jugadores de Católica se la han ganado. Bueno, yo se lo he dicho, lo he conversado con Mauro, creo que alguien que falta ahí es... Para mí el futuro recambio de Bocellur, que fue el chico Cabrera de Coquimbo, me parece. Coquimbo. Creo que un muy buen lateral y creo que me pareció extraño que no estuviera en este microciclo ahora. Por eso le digo, históricamente nosotros nunca hemos tenido laterales izquierdos. No. Lateral izquierdo, la gran falencia del fútbol chileno hace 30 años. O sea, el Bosse va a jugar ahí con bastón y todo, con andadera. ¿Por qué lo quiere llamar de nuevo? Pero lo había pedido, pero por el desgarro al final creo que no pudo. Pero porque no hay. Usted ve... Llega de La Fuente a Colo Colo y la verdad que no ni un aporte, no sé cómo puede jugar en Colo Colo. A mí me gustó me gustaba el Brian Zúñiga, el de Everton, que estuvo en Everton. Me gusta Peñalillo de Antofagasta. De hecho, ahí hay un tema de formación. Yo compartí con Ronald de La Fuente, bueno, a una serie mayor en Huachipato. Él siempre fue volante y casi creación. O sea, él después cuando llega a la U de Conce recién empieza a ser un lateral. Entonces, un jugador que se perdió todo su proceso formativo. No tuvo formación de lateral, por eso quizás no dio la talla. Quizás, claro, en la U de Conce le alcanzó, hizo buenas campañas, porque el jugador es talentoso, tiene cosas. Pero cuando hablamos de formación, o sea, si queremos un lateral para selección chilena, para un equipo entre comillas grande, tiene que ser un jugador que toda su vida haya jugado por último por la banda izquierda, que se maneje tanto defensivo como ofensivo. Obviamente la labor del defensa primero es defender. Y a veces pasa eso, que el jugador ni siquiera sabía defender o habían errores de ese o magnitud. Sea, usted me entenderá que es súper importante la formación, que usted sea polifuncional, no que juegue en un puesto y termine su proceso en ese puesto, porque a lo mejor otro técnico le va a ver otras condiciones y era puntero derecho y lo va a poner de lateral derecho y usted va a tener que saber desenvolverse, pero para eso en la formación tenían que haberlo ocupado en ese lugar. Y es lo que hizo Bielsa y que cambió un poquito la mentalidad de adaptar jugadores que, de hecho, el caso más emblemático fue el de Arturo Sangüesa, cuando lo nomina y Arturo le pregunta en qué posición jugaba y Sangüesa le dice de contención 6 y dice yo te quiero ocupar acá y dice no juego otra posición y lo sacó, siendo que Arturo Sangüesa en ese momento brillaba en Colo Colo y la gente lo criticó bastante. ¿Por qué tomaba esa decisión? Y luego termina dándole la razón a un DT que tenía las ideas claras y sabía lo que, en cuanto a formación y a su trabajo... Lo que quería preparar para un Chile en el futuro. Claro, la versatilidad de un jugador que no solamente te juegue una posición y aparte que hoy en día en un partido tú puedes cambiar dos o tres veces el sistema y si no tienes el jugador preparado y mentalizado de que te pueda hacer una función en un momento... ¿Usted está de acuerdo que... Si usted es director del primer equipo, ¿todas las divisiones juegan el mismo sistema suyo? Y se les baja una línea. Se les baja una línea de una manera, pero de repente tú en el primer equipo no tienes un delantero espigado que te haga de 9-9, sino tienes dos delanteros de mucha movilidad y todo. Entonces, yo soy de darle libertad a usted. Exacto.
yo le doy libertad. De repente usted juegue. Y usted juega 4-4-2, usted juega 4-3-3. Sí. Los futbolistas saben moverse, claro, en los sistemas. Es que es, y ese es formación. Pero si usted juega 4-3-3, 4-3-3, yo 4-3-3, todo 4-3-3, sí. ¿Qué pasa cuando nos expulsan un jugador y tenemos que ir al ataque y nos quedamos con 3 atrás? Ya no jugamos con línea de 4, con 3. Hacemos 3, claro. No, y tenemos que saber jugar con línea de 3. Yo me cargo a la derecha. Yo recuerdo que nosotros, ¿te acuerdas que en La Pintana lo hicimos con Joaquín? Que Joaquín terminó jugando, hicimos línea de 3 y Joaquín terminó haciendo la banda por derecha como un lateral, iba y venía. Y él era nuestro puntero derecho goleador contra Pintana, y es más, termina haciendo el gol del descuento, el del 2-1, y iba y venía y se sabía manejar porque el chico ya estaba preparado para hacer eso. Pero cuando tú le dices que no, que eres solo volante de corte, y te dice no, te necesito de central porque no tengo más centrales y ya se me agotaron los cambios y tengo que echarte atrás porque me expulsaron uno o se me lesionó. Y tenemos que estar preparados para todos los sistemas. ¿Y cómo terminó el partido? Perdimos 2-1. Cansado. No, no, lo perdimos. El resultado. Sí. Bueno, muchachos, se nos ha hecho un poquito ya. Faltó café. Sí. ¿No? Alexis, bueno, antes de despedirte, a ver si se te queda algún datito por ahí que nos quieras entregar sobre partido todo. Partido amistoso que se van a jugar. Ranco va a jugar la vuelta con Osorno el 29. Uh-huh. La revancha. Rodelindo jugó un partido amistoso con Colina. Aquí tengo los datos, espérame un poquito. Fueron 3 tiempos de 40 minutos. Ellos ganaron 2 partidos y ganaron uno, empataron otro y perdieron uno. O sea, con Colina, Rodelindo. Otro equipo que va a jugar también va a ser Lota Schwager. La Copa. Carbón Greda van a jugar. Carbón ahí. Greda. Con Nacimiento. Nacimiento que también tuvo un partido con Iberia. Ah, sí. También perdieron 2-1. Aprovechan de jugar ahí en la zona. Así que más o menos eso me queda. Bueno, lo otro que no. Lo vamos, hasta que no tenga la información completa, no lo vamos a decir, pero adelantado un poquito que salió en las redes sociales de Lota Schwager, que le había ganado una demanda a la corporación. Sí, el tema de la historia y de los. De hecho, había un tema en el estadio también de quién lo utilizaba. Había un tema ahí legal en Lota. Yo le adelanto también un partido amistoso con Barnechea en el estadio Barnechea el fin de semana del 14 y 15 de marzo. Importante bueno, para ahí en la gente. Bueno, Alexis. Otro partido más. ¿Qué más? De Deportes Lota Chuaca. Entonces va a jugar el domingo 23 con AS Futal. Equipo de la zona. Sí. Entonces. La Pintana sigue haciendo pruebas de jugadores. Ya hoy y mañana. Todavía están viendo su proceso. Hay otro equipo que, al igual que Rancagua Sur, son los que se armaron un poquito después. Y la granja FC ya tiene, como hablé con Francisco, asistente técnico, me dice que tienen al 90% de los jugadores ya listos. Le falta ahí. Y que perdieron 4 jugadores por el tema de la edad. Sí, Juan Arias, si no me equivoco, Castillo. Pablo Cruz, si no me equivoco, era otro. Y el otro cupo parece que también era Pablo de la zona así media. Ahí. Y La Pintana, ahí armándose da poquito. Bueno, Alexis, un agrado tenerte el día de hoy acá con todos tus datos. Bueno, felicitarte por el día de tu cumpleaños. Me imagino que estuvo buena la torta. Sí, ahí. Sí. No nos trajo. Importante. No nos trajo nada, pero ni la bolsita, los dulces. Por lo menos. Nada. Pero bueno, que sea una buena semana, que sean muchas temporadas más. Y un agrado tenerte el día de hoy, Alexis. No, un gusto poder tener a gente de Atlético Oriente, conocer un poquito el proyecto y de su experiencia en este torneo que recién comienza. Esperemos tenerlo ahí ya cuando esté más encaminado el asunto. Esperar que le vaya bien en la reunión de mañana y esperemos estar también en la ANFA. Vamos a ver si podemos hacerle un espacio ahí en la agenda para poder ir a ver de qué se trata y cómo va todo en ANFA también ahí. Profesor, uno que bueno estuvo en ANFA, cuéntenos a ver si tiene alguna bombita antes de que se despida. Profesor. No, nada todavía. Hasta no tener la concreta, no se las tiro por acá. Ya, está bien. Entonces, bueno, un agrado tenerlo el día de hoy, profesor Tulio Pinilla. ¿Todo bien con lo de la semana pasada? Sí, no. Era más que todo un cambio de casa y ordenar algunas cosas para no dejar a mi señora que hiciera todo ella. Y de verdad agradecerle a los invitados. De verdad que muy, muy agradable la visita de ustedes. Conversar de fútbol, esto es importante. Siempre es bueno. Faltó el café, por ahí otra cosa. Y faltó programa, creo yo. Y no las piernas, no el café con piernas. No, se da cuenta usted siempre. No, yo le pregunto. Si... No, me gusta eso. Agradecerle a todos, a Gonza, y nos veremos la próxima semana acá. Y desearle a ustedes el mayor de los éxitos en esta nueva campaña. Muchas gracias. Y que todo les salga bien. Se ve que están haciendo las cosas como corresponde. Y la aceptación de ANFA, de ustedes,
ya nos lo explicaron acá. Ustedes están haciendo, están tratando de darle el profesionalismo que se debe y manejándose de la manera como debe ser, que es lo que siempre hablamos acá en este programa, porque hay que tirar para arriba, como usted lo dijo. Así es. Nicolás, antes de despedirte, las redes sociales, ¿algún mensajito? No, el último mensaje de Mantis Beat, que dice: mucho éxito al programa y un saludo a todo el panel de Ataque Directo. Saludos a mi hermano DJ Wick. Le mandamos ahí un saludo a Mantis. Mantis es el creador de los videos que vemos en Ataque Directo, tanto Tercera División como Fútbol Femenino. Así que un gran abrazo para mi gran amigo Mantis Beat. Sí, le mandamos un gran saludo. Bueno, y antes de despedir a mis invitados, y obviamente va a quedar el micrófono abierto para que hagan invitación a la gente o para que digan todo lo que tengan que decir, les tenemos acá, bueno, unos regalitos a cargo de Ñuble Print y de acá del panel de Ataque Directo para que lo muestren a camarita. Un llavero para cada uno, ahí un recuerdo para que estuvieron. Me gustó los colores, blanco, negro. Entonces, agradecemos la gentileza ahí a la camarita, amiga. A la gentileza de los amigos de Ñuble Print para que tengan el presente de Ataque Directo. Bueno, ahora sí, despedir a Marco, despedir a Gonzalo, un agrado tenerlos acá. Esperamos seguir en contacto, poder ir a visitarlos, poder conocer un poquito más de cerca también el proyecto. Y el micrófono queda abierto para que hagan la invitación a la gente ahí. Bueno, le agradecemos la invitación junto a Gonzalo. Nosotros queremos que este tipo de programa, obviamente, le hace muy bien a la serie. Nosotros, como te digo, somos nuevos, pero usted tiene las puertas abiertas de nuestro club, así que realmente los dejo invitados ya cuando tengamos ya competencia. Los queremos ver allá. Yo creo que vamos a hacer una muy buena alianza. Ahora quiero nombrar a nuestros oficiadores, que en realidad con el poco tiempo que nos conocen hemos hecho un trabajo bien minucioso con los oficiadores de categoría, que en este caso son Boyd, que balones Boyd y Guantes Boy, que son los que tienen la Liga, la MX, ¿no? Liga Mexicana. Mizuno, que también es una empresa japonesa, que también estamos con ellos. Kiddy, que es una zapatilla de Brasil, la número uno de Brasil. Yeah. Y me queda Playground, que Neymar es uno de los socios de esta marca. Ya, yeah, qué bueno. Así que es una mochila. Bien equipados los muchachos ahí. Así que todo el poquitito. Y me imagino que, paso a paso, que el saludo a la gente, los chilenos que están en Australia, que les ayudaron. Ah, por supuesto, sí, un saludo. No lo pueden olvidar. Cordial a la gente que nos fue apoyó. Fue muy bueno el detalle. Brilló en este proyecto, en la seriedad del proyecto, en realidad, justamente en base con los mismos auspiciadores, que nosotros les dimos a entender nuestro proyecto, y la seriedad más que nada, y los mismos jugadores lo dicen. Lo primero que nos pregunta, ¿es serio el proyecto? ¿Es serio? Por ahí va el tema, sí, nosotros le presentamos a todo el mundo lo mismo, que tenemos buen estadio, tenemos gente, tenemos cuerpo técnico, por eso estamos de a poquitito avanzando, paso a paso, para hacer las cosas bien. Qué bueno. Así que un saludo cordial a todos y nos esperamos en Barnechea. Un agrado, Marco. Gracias. Vamos a esperar el palco VIP ahí en el estadio para Ataque Directo. Bueno, para despedirme, le agradezco la invitación. Creo que ustedes son la voz oficial de la división, por eso quisimos venir con el presidente a estar con ustedes. Y nada, tenemos mucho que hablar, mucho que aportar, así que cuando quieran nos invitan, y como decía el presidente, están cordialmente invitados al pueblo de Los Barnechea, donde nosotros tenemos todas las facilidades para ustedes para que puedan realizar su trabajo. Gracias. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por traernos este proyecto en esta, entre comillas, campaña de conocer equipos nuevos. Agradecemos a toda la gente que nos sintonizó el día de hoy, que comentó con nosotros, que comentó, compartió, que nos envió datos. Alexis, ¿tiene algo? Sí, un saludito al poeta, que nos estaba bien de salud, sí. Por ahí. Está sí, afectado, lo iba a mencionar, que de salud le íbamos a mandar un saludo a Poetita ahí, que esperar que se recupere. Lo vamos a invitar para la próxima semana para que pueda venir a participar. Así que, bueno, mandarle un saludo a toda la gente, ya saben, de Tercera División. Nos vamos a acercar, vamos a ver qué pasa con estas campañas, estas ideas que vamos a llevar a Tercera División para ir nivelando hacia arriba, mejorando. Agradecer a Gonzalo, que estuvo ahí detrás en los comandos.
mencionar rápido a nuestros auspiciadores: Josman, a Ñuble Print, a Fede Chile y también a Corur Indumentaria Deportiva, que son quienes permiten este programa. Así que nada, darle gracias a todos por haber participado con nosotros. Recuerden, si son equipos, si son jugadores, dirigentes, si quieren contactarnos, quieren venir a participar o mandarnos alguna información, háganlo a través de las redes sociales, arroba Ataque Directo en Facebook, Twitter o Instagram. Pueden contactarse, ahí vamos a responder, vamos a estar en contacto para hacer más masivo el tema de la tercera división. Así que los dejamos invitados para el día de mañana, Ataque Directo Femenino, y también para el próximo martes, Ataque Directo Masculino. Ahí estamos viendo la red social, donde nuevamente le hacemos mención también a la rifa beneficio de nuestra compañera Chelita Pérez, que está viviendo un momento complicado, así que todos quieran ayudar y puedan, están invitados ahí en la gran rifa de Chelita Pérez para el tema de su lesión de rodilla y pueda volver a las canchas. Así que le enviamos un gran saludo a toda la gente que nos sintonizó, a toda la gente de Barnechea, a toda la gente de los otros equipos que fueron aceptados, a la gente de ANFA. Ya se nos viene próximamente las reuniones, campeonatos, así que estamos a nada de que comience la temporada 2020 en cuanto al fútbol y que rueda el balón. Así que saludos, poetas, saludos a toda la gente, un abrazo y que sea gol. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Chau, chau.